¿Qué sopa? Bienvenidos a otro episodio de Por Aquí Va la Cosa. El día de hoy, un día domingo, que posiblemente escuchen a mi perra ladrar porque mi esposa salió a hacer compras, carros en la calle porque ganó Argentina el Mundial, y muchas locuras y sandeces aquí, panameñadas y españoladas, porque tenemos un invitado especial, al caballero Broken Charlie. Que después voy a explicar la historia por qué se llama Broken Charlie, pero... Carlos Andrade, papá, bienvenidos y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Ah, se puso tímido, mírala, mira, se puso tímido. Y eso que no hemos empezado a hablar de que el hombre es el subcampeón de malabares europeo del 2022. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Todo bien? Efectivamente. Muy bien, todo bien, genial. Aquí, como tú bien has dicho, de vuelta del Mundial de Varsovia, que bueno, hace 3 semanitas que llegamos, pero que todavía no aterrizamos. No, y te digo, no vamos a meter en ese tema, pero una de las cosas que a mí me dio realmente envidia del Mundial fue verlos a todos compartiendo, cenando, no sé qué. Yo dije, ¡ah! Cómo hubiera encantado poder ir allá, aunque no hubiera participado, no me importa. O sea, simplemente por estar allá y el relajo y todo, o sea, eso me hubiera encantado. Entonces... Sí, eso fue lo mejor. Eso fue brutal. Que por lo menos, y espero yo que se mantenga así, en la comunidad de Kettle siento que por el tamaño que tiene, todavía se conserva bien buena, por decirlo así. Porque eso no me ha pasado con otras comunidades, pero eso es riquísimo. Antes de comenzar todo esto, hoy vamos a hablar sobre malabares y mucho sobre malabares. Pero antes que nada, yo creo que te comentaba antes que comenzáramos a grabar. Yo sé que ahorita mismo nuestro amigo Agustín Vampa debe estar o en el hospital, en urgencias, con intravenosa o algo por el estilo, porque le da un paro cardíaco porque Argentina ganó o algo por el estilo, pero... Y te preguntaba, o sea, tú eres español, pero el fútbol y tú y el fútbol, ¿esa relación cómo es? ¿Solamente de social? Bueno, sí, en España el fútbol, como bien sabes, es muy famoso y la gente lo ve. De hecho, yo, a pesar de no ser un gran fan, he ido a un bar con mi hermano y un amigo a ver la final, que ha estado bastante bien. Por cierto, no sé cómo se tiene que sentir Mbappé después de marcar 4 goles en una final de un Mundial y perder, pobre. Exactamente. Pero ha marcado, no, hat-trick, ha hecho 4 goles porque el del penalti último también contaba y ha perdido el pobre. Así que nada, bueno, mis condolencias a Francia y enhorabuena a Argentina. Oye, yo no tengo la menor idea. ¿Y cómo, o sea, esto no creo que vaya a ofender a nadie, pero... ¿Cómo es el asunto entre España y Francia a nivel competitivo en fútbol y la fanaticada? ¿Cómo es eso? Bueno, hay pique, pero tampoco te creas que entre países hay tanto realmente. O yo a lo mejor no lo siento así. Sí, es verdad que, bueno, pues España y Francia somos limítrofes y como buenos vecinos tiene que haber pique, tiene que haber... Hombre, por favor. Ok. Si no, porque... igual que con Portugal. Claro. Ah, no, está bien. No, te pregunto bueno, porque Marruecos, que son los otros vecinos de abajo, nos han eliminado. O sea que, pero bueno, exacto, que estamos rodeados de potencias de futbolísticas. Es que te digo, esto va completamente fuera del tema porque estamos en fútbol y bueno, hay que hablar de fútbol. Pero a mí me parece muy gracioso porque acá, por lo menos en Latinoamérica, específicamente. El tema, por ejemplo, como sabemos quiénes son los principales exponentes, ¿no? Sabemos Argentina, Brasil, Uruguay, obviamente en lo que es nuestra confederación, donde participa Panamá, México, siempre hay esa tirria entre Panamá y México todo el tiempo. Y el meme en toda Latinoamérica es que hay un programa que se llama Fútbol Picante. Y cada vez que México hace algo, ellos hablan por meses sobre eso. O sea, no importa lo que sea por mes. Entonces, fue todo como un meme mientras la fase de grupos y todo lo demás con México. Y todavía no lo sueltan. O sea, entonces yo pregunto porque es bien gracioso porque acá en panameño apoya a Brasil y Argentina. Siempre. Pero sí, cuando es México, eso sí no. En fútbol, nada que ver. Bueno, lo preguntaba por curiosidad. Como soy buen andaluz y soy español, pero soy andaluz y los andaluces, pues bueno, somos famosos por gustarnos lo que es reírnos con las personas, no de las personas, pero sí, tú sabes, ¿no? Claro. La gracia, ¿no? Andaluza. Y bueno, realmente creo que nos hemos reído un poco más de nosotros como ha ido el Mundial con España, porque había un meme muy gracioso que decía
que era como Luis Enrique, ¿no? El entrenador de España, Ah. diciendo, venga, chavales, en los penaltis no os la paséis, ¿vale? Y no pasársela en los penaltis, por favor, los penaltis que tira a puerta, ¿no? España, yo qué sé, ¿cómo puede perder un partido con el 80% de la posesión del tiempo y no marcar nada? En los Sí, 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 penaltis sí. tira a puerta, ¿sabes? Porque han pasado, han tenido el balón, ha sido una selección que yo creo que ha jugado muy bien, pero no tenía gol. Exacto, Y si no tiene exactamente. gol, no gana, No no gana, gana, tío. sencillo. A la vida. Bueno, así que vamos a abandonar el tema del fútbol por allá y espero que Agustín se encuentre bien en su casa. Borracho, espero que esté borracho y no esté en Sí, urgencia hombre, con un enhorabuena, ataque enhorabuena, Agustín. cardíaco. Señor Agustín Pampa, enhorabuena, Sí, hombre. hombre, y felicidad Argentina. Así que, Y sí. por ahí, ¿quién rayos es Carlos Andrade? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese man? ¿Quién es él? Yo hago de todo, pero muy mal, ¿no? O sea, eres casi un crossfitero, Una vez me dijo un amigo, cuando te gustan tantas cosas, tienes que asumir que no vas a alcanzar la excelencia en ninguna. Y le dije, lo veremos. No sé, yo he hecho un poco de todo. Realmente, bueno, estudié económica en la Universidad de Cádiz, luego acabé en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Después de trabajar un periodo largo en la banca y a partir de... Pero siempre he tenido hobby los deportes, siempre básicamente deporte de acuático, surfing, kitesurfing, y empiezo, a raíz de ahí Te voy a empecé a interrumpir. Yo no prepararme. sé por qué hoy te dije, y domingo, y hay un poco de locuras en la calle. Y eso volvió un loco aquí. Ajá, perdona. Desde aquí no se Sigue. escucha nada. Caramba. Ajá, Y me a seguías partir de... entonces. Bueno, no, sí, no hay problema. A partir de ahí, pues bueno, empecé a entrenar gente, sobre todo profesionales de kitesurfing. Y bueno, me salí un poco de lo que es el tema bancario y monté mi escuela de surf y también mi centro de entrenamiento. Y bueno, yo me formé también, he estudiado todo lo que es la vida en entrenamiento, tipo de entrenamiento. He estado en Estados Unidos, he entrenado también en varios sitios aprendiendo de los mejores, para los que a mí en la época Belleza. eran los mejores. Y bueno, hace cuestión de, si hablamos con respecto al tema que te ve, hace 2008 creo que fue la primera que te ve que pillé, era un ¿Ah? Ironcast y bueno, la pillé, me refiero de agarrarla, cogerla Ajá, y decir, claro. ¿qué, esto qué es, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? Esto que me llamó mucho la atención. Es verdad que luego tuve una época, porque yo siempre he sido de usar herramientas raras y de entrenamiento no convencional. Y tuve una época muy picada con los Bulgarian Bags, aprendí de a Iván Ivanov, que es el que lo inventó, y luego muy picado también con las mazas, pero las kettlebells siempre han estado ahí. Y bueno, empecé hace cuestión de 4 o 5 años a hacer malabares. No había mucha gente, vi Tienes algún tu que buen rato otro. haciendo malabares, bastante rato Sí, ya. pero era como flip simple, Claro. no, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y básicamente porque lo vi a Power Bells, creo que a Misha, Michael Ajá. Lisich, Ese es el loco. Nosotros acá le decimos, los que conocen algo de Ketel en Panamá le decimos el quemado. el Es loco. un loco. Sí, en persona, tuve la suerte de conocerlo en Varsovia y la verdad es que Ajá. es un personaje, un carismático. Michael es único, de luego. Y también, bueno, pues empecé a ver a Gavin, ¿no? Darin. Busqué algo en YouTube y había poca cosa, que había un australiano por ahí. Y más tarde vi Ajá. un tal vez, algún que otro tal Beto por ahí también ¿Ese en man algo YouTube. tiene o ese man da como? Yo te conocí por YouTube, vamos, te vi en YouTube y digo, mira que... Y luego, bueno, nos vimos en las redes sociales, pero... Ah, fue el asunto. Eso yo te iba a preguntar justamente esa parte de pues yo no recordaba. La primera interacción me acuerdo que fue algo relacionado con Agustín. O sea, un comentario como sobre Agustín, pero yo no sabía realmente de dónde había sido. Dije, me acuerdo que fue Instagram que hablamos, pero no me acuerdo, Sí. dije, de dónde nos vimos específicamente, pues. No sabía que había Pues sido yo... YouTube. Realmente la primera vez que te vi, eso te digo, fue en YouTube, porque bueno, yo también lo practicaba, lo que pasa que en silencio, ¿no? En la sombra, no, no, Claro. no tiene una red social propiamente dicha de esto, ¿sabes?
Claro, claro. Yo tenía mis redes sociales de persona normal, que también lo soy en todos los momentos, no solo de persona normal me refiero de hola, me llamo Carlos Andrade Claro. y tengo un Instagram donde subo de vez en cuando fotos del gato o Ah. fotos de tomando una cerveza y chorradas esas, pero no, cada vez que subía cosas de malabares a mis redes sociales, la peña se rayaba tela y decía, pero ¿este qué Claro, no era dedicado a eso, claro. No, y hace? para explicar el asunto de Broken Charlie es porque, y Marisa, porque eso es uno de los nichos más pequeños, pero en los cuales he visto que los memes, o sea, de que el asunto salió como si fuera fuego en un bosque, que fue cuando te aterrizó la keto del de 16 kilos en el dedo gordo, Uf. un mes antes del. Broken Charlie fue, o sea, para explicar el contexto, lo que pasa es que estábamos hablando y Sí. justamente pasó eso de que haciendo un mil, ahora explicamos qué es el mil, se te suelta la kettle y pff, tu dedo gordo salió del chat. Simplemente tu dedo salió del chat. Entonces, no, creo que eres de Perú. Uno que hizo un video que de una vez te hizo el meme de que la me suelta. Creo que sale en el video que te pone a ti y después sale con una kettle como chiquitita, con goma en el fondo. Entonces, es por esa razón de que Y un mes eso fue antes. Israel, Israel, Israel Ajá, fue Israel, Peña. Israel, Y de Israel. exactamente. Tengo un buen rollo ese chaval, es un buen tipo. Sí. Pasa que es picante como yo, le gusta el picante. Y sí, eso fue, la verdad es que fue un poco un varapalo. Ahora me río, pero claro, fue fractura distal de la falange del dedo gordo. Y fue intentando hice un combo que no había hecho nunca, porque eran cuatro molinos seguidos, pero lo bonito que tenía ese combo es que cada uno era Era diferente. Entonces empieza diferente. por un simple doble, un más doble, oblicuo doble, helicóptero doble, ¿no? Y ¡Pum! todo en 180 haciendo el loco. Y en el más, pues se me. El segundo giro del más 180, pues tú sabes, también estábamos grabando un vídeo así en plan pro. Ajá. Ese era el Estaba ahí. contexto de la grabación. Estaba Sundown Entertainment, que es una buena, muy buena productora de aquí de vídeo, pues estábamos haciendo Ajá. un vídeo y claro, le pegué el doble Mac ahí, el doble taza para los que no escuchen, como te tiras hacia atrás y tú vas a agarrarlo, ya muera o no, ¿sabes? Lo voy a agarrar. Ajá. Y fui a agarrarle. ¡Clac! Se me escapó los deditos y justo a la altura de la rodilla. Y claro, eso iba directo para el dedito. Ah, Pero bueno, lo caramba. frustrante fue que fue un mes antes del Campeonato de Europa y casi que no pude entrenar, ¿no? No, y yo me Casi. acuerdo que tú estabas de que dije, no, que un mes antes, y yo en mi cabeza dije, mierda, un mes antes. Yo poniéndome en el lugar, ¿no? De que chuzo, ¿cómo se sentiría uno en eso? Y bueno, adelantando todo el asunto, entonces ahora tenemos acá al subcampeón de Europa. Entonces, a mí me da risa porque yo no sé, en ese sentido, yo te molestaba yo y que, o el man es muy humilde, o simplemente, o sea, no sabía qué iba, pero te jodes un dedo un mes antes y luego entonces, cuando pasa todo el asunto, ¡pam! Estás ahí en podio. O sea, ¿cómo te sentiste tú en ese sentido de decir que, ok, entrené para esto, me jodí, y entonces ahora digo, oye. Pues yo me harté de llorar, ¿no? Me fui al servicio y me puse a llorar. Literal, ¿no? La verdad es que, aparte fue todo gracioso, porque yo realmente empezamos a entrenar para esto unos 6 meses antes. Yo, como te iba comentando, llevo como 3 o 4 años haciendo juggling en plan random stuff, la que todo el mundo hace, y pues de vez en cuando nos fabricamos nosotros nuestro propio combo, ¿no? De lo que es la movida, ¿no? Claro. Pues mira, voy a hacer aquí un tal, un cual, y te veo a la gente haciendo como hablando por seña en el parque, ¿no? Y dice, no está invocando a nadie, es simplemente que está ¿Qué tal? ensayando su numerito. Y claro, pues entonces cada uno nos fabricamos nuestro numerito de circo, ¿no? Y claro, ahí 6 meses antes te dice, mira, que esto no es así, ¿verdad? Tienes que prepararte 30 elementos, te empieza a explicar todas las reglas, ¿no? Y es cuando te das cuenta de decir, esto es complicado, ¿sabes? Esto es complicado Ajá. porque tu cuerpo no te aguanta al principio. Qué locura. Vamos a darle contexto a eso, justamente para que puedas seguir explicando ese asunto. O sea, para la gente que no conoce, sabe que hay malabares y que la gente avienta un pedazo de metal en el aire, pero primeramente de que acá en América,
La gente conoce el juggling como algo más, como se, freestyle, más en términos de jerga, que es inventando cosas que se vean bien, que te gusten y que puedas hacer. Obviamente que puedas hacer porque si no, no vas a subir el video. Claro, La lo que diferencia hacíamos entonces todo yo está, esto. la diferencia está entonces de que, y eso es donde quiero que profundices un poquito más, y ayer que estaba viendo tu Instagram buscando cosas como para referenciar, que yo no me había dado cuenta que Tania había sido juez. Y eso yo dije, wow, yo quiero que Tania, te quiero tener el podcast para hablar sobre eso. Entonces me pidió que le diera 6 meses para hablar español, para aprender a hablar español bien, dice. Pero a donde voy con todo esto es que la diferencia que hay, porque la diferencia con el juggling tradicional, o el ruso, por llamarlo así, es que hay mucha estructura. Y la gente lo ve como que fuera más fácil porque se ve muy pulido los movimientos, a diferencia del freestyle. Pero eso es, para mí personalmente, es más difícil. Es mucho más difícil que hacer freestyle. En mi opinión, en mi poca experiencia que tengo haciendo lo mío en el parque. A eso me refiero. Entonces, para darle contexto y que vayas explicando cómo, eso de cómo se estructura una rutina, en manera general, pues qué elementos tiene, etcétera, etcétera, cuánto puede durar el tiempo. Todo eso sería de repente para darle contexto a la gente que no tiene idea, que no sabe que aventa un pedazo de metal al aire. O como dice Agustín, que revolea una pesa en el aire. Así que para que no deje el contexto sobre eso. A ver, como estaba diciendo, al principio nosotros nos creíamos que los como una cosa y que la tal. Tú cuando llegas a lo que es una estructura de hacer un programa de competición de kettlebell clásico o juggling clásico, como te decía en la película, cambia. Porque tú tienes que hacer, realmente es fácil, no, o sea, lo que es lo básico no es tan difícil. Un flip puntúa 0.2. Okay. Dos flips puntúan 0.3, 3 flips 0.4 y así sucesivamente. Okay. Eso es fácil. Luego tienes que hacer 30 elementos, el máximo que puedes hacer, y tienes que hacer un programa y tienes que incluirlo en tu programa. Entonces tú ahora la movida viene a que tengo que escribir qué es lo que estoy haciendo. Para empezar tienes que aprender el lenguaje de los malabares, realmente no es tan difícil, pero tienes que aprenderlo. Claro. Y luego, una vez que lo aprendes, tienes que entender que los combos para ellos no es lo mismo que para cuando nosotros hemos hecho freestyle. Es un combo para que en formato de malabares clásicos haya combo, la kettlebell siempre tiene que hacer un giro 360 alrededor de tu cuerpo, si no, no es combo. Interesante, interesante, De ahí los interesante. molinos, de ahí los molinos, de ahí los over the shoulder, de ahí los under. Siempre conecta, o sea, si no hay un giro de la que te ve alrededor de tu cuerpo 360 grados, ahí se para el combo. No es como un freestyle que nosotros hacemos, pega un flip y pega un. Tú en malabares clásicos, simplemente para pasar de un truco a otro, siempre tiene que haber un flip. No puedes pasar de una Claro. mano a otra sin que haya flip. Eso por ahí. Okay. Y tú en tu programa puedes incluir los trucos que tú quieras, se lo dices. Y el juez lo que va es tachando luego lo que haces y lo que no. Pero Ah, más que okay. Tú nada, lo que entregas no. tu rutina al, o sea, el juez Claro, tiene lo que. claro, 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 Oh, claro. interesante, Así va la interesante. película. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti te enseña a hacer competición de malabares clásicos, la película te cambia. ¿Por qué? Porque los molinos son mucho más exigentes físicamente. Es verdad que te permiten hacer lanzamientos con mucho más flip, que es lo que cuenta. Claro. Entonces, en freestyle lo más que tú puedes hacer es triple, cuádruple, quíntuple, pero lo tira, lo recoge y listo. Pero si quieres Epa. que te haga boom y boom, porque realmente luego los combos como puntúan es, si yo tengo un truco de 0-3 y 0-3, si, por ejemplo, un combo de tres elementos, ¿no? Fácil, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Tú imagínate que los tres combos, ¿vale? Son dos flips cada uno. Tenemos tres elementos de dos flips cada uno, eso puntúan Correcto. 0-3 cada uno. 0-3, Exacto. 0-3, 0-3, ¿no? 0-3. Pues como es combo porque ha dado la vuelta tres veces alrededor tuya, ponte que fuera un molino en 90, molino en el lado, molino me vuelvo a poner para ti. Pues 0-3, 0-3, 0-3. Y los bonus por combo es la conexión en estas dos puntuaciones, la media. Pues sería 0-3 y 0-3. Eso valdría 1,5. No sé si suena muy complicado, Claro, pero no, no, bueno. no, pero te queda claro. Digo, hay personas que los números le hacen estrago en el cerebro, pero. Clac, clac, clac. Ah, no, pero Bueno, queda lo fácil clarísimo. es que hay puntuación para que nos entendamos y la gente nos entienda. Hay
Según las vueltas que des y los movimientos que conectes, te puntúa más y te puntúan los combos. Y luego, obviamente, cuanto más combo, más puntuación obtienes. De ahí que tanto molino y tanta parafernalia Ok, con los entonces, molinos. pregunto ahí justamente. Entonces, en ese sentido, tú hablas del promedio de las conexiones, ¿no? Eso fue lo que entendí, si estoy en lo Sí, correcto. es una media aritmética entre Ajá. las dos. Si Súper, es súper. 0,3, si ha dado dos vueltas aquí, dos vueltas aquí. Sería 0,3 más 0,3. Pues la media entre estos dos, si es combo, Exactamente. es 0,3. Si fuera Correcto. 0,2, 0,4, sería 0,3 la del medio. Es la media aritmética Exactamente. entre las Belleza. conexiones. Y entonces, una pregunta, porque algo que sí he visto yo, pero no entiendo por qué no he podido. O sea, una persona que quería entrevistar, pero como quería que fuera en español, era a Svetlana Danilyuk, obviamente, porque ella estuvo. Fue la primera mujer en Kerosport y fueron las primeras juezas como metidas de eso en Kerosport, en juggling, cuando lo instalaron como disciplina el año pasado, si no me equivoco, en 2021. Era justamente de que siempre hay un static. Static para darle contexto a las personas es básicamente como hacer un snatch y apañarla con el fondo sobre la palma de la mano. Entonces, eso tiene que suceder o sea, para terminar cada combo. Esa es para poder hacer. Ok, perfecto. Era para Sí, confirmar además justamente eso. para que lo sepa, hay dos formas de descansar Ok. en malabares clásicos. Una es en static arriba, como vemos, es que simplemente tú con tu brazo en overhead y la palma de la mano tiene que sujetar la base de la kettlebell. Correcto. Pero puntualizo que tu codo tiene que estar completamente extendido y tu cuerpo completamente recto y la mano tiene que agarrar perfectamente la kettlebell. Y eso es un static normal y luego también puedes descansar en forearm static. Forearm static es aquí, ¿vale? Flip y caen. O sea, Oh. claro, haces flip y te la dejas caer como en reposando en el brazo, por decirlo así, con el asa mirando hacia adelante. Los static a partir de doble puntúan más. Okay. Los static, si haces un doble static, puntúa 0,05 más, porque es un truco un poco más difícil. Y los trucos que puntúan más, para que lo sepáis, que también un poco está bien que la gente lo sepa, los trucos que puntúan 0,1 más son los over the shoulders, ¿vale? Esos puntúan, si a lo mejor tú haces un doble over the shoulder, y puntuaría 0,3 porque son dos giros, ese puntúa 0,4. Okay. Entonces, por eso se meten tantos over the shoulder y over the shoulder diagonal en competición, porque te sube mucho la media de un combo, ¿sabes? Y es un elemento que da la vuelta 360 alrededor tuya. Belleza. Ah, sí, Y exacto. Ya. otro que también suman 0,1 más son los under the leg y between the legs, ¿vale? Todo lo que sea pasártelo por debajo de la pierna, siempre que haya en combo también, ¿no? Bueno, sin combo también puntúa. Between the legs, que es por detrás, lo Por que por detrás. ejemplo nuestro amigo Darin se llama el wall Darín. flip. Pues eso es un truco de malabares clásico también y se llama between the legs a no sé qué, no sé cuánto, pero existe en malabares clásicos, no es un truco que no existiera antes. Sí, la verdad es Y eso que la todo. verdad es que creo que acá el que lo empezó a hacer, y creo que tiene. Yo lo estaba molestando cuando fui y lo conocí. Porque Darin tiene una caja torácica corta. O sea, cortita. Y él es familia mía, porque él es un orangután. O sea, yo mido 1,75 m. Y mi wingspan es 1,86 m. Entonces, lo que pasa es que Darin es lo mismo. Y Darin tiene una caja torácica como este tamaño. Y los brazos. Entonces, obviamente, tirar eso. En ese sentido es un poquito más fácil con un torso más pequeño a tirar ese movimiento. Pero yo creo que a nadie se le había ocurrido cómo hacerlo de repente y por eso quedó como el wall flip, porque fue como Oh, el pues primero en hacerlo sí, acá. pero Acá. según yo hablo, pues al final con eso te conecta, te codea con gente muy metida en el tema este de hace Ajá. años, ¿no? Porque desde el 79, por ejemplo, en Rusia hacen competiciones de malabares y es un truco que existía ya de antes, no es un truco, sabe que es un truco que se ha hecho. Lo que pasa que es verdad que hay algunos trucos que dependen un poco. Esto viene como todo, según yo tengo entendido, lo mismo un poco porque es verdad que Rusia es un poco hermética, ¿no? A la Claro. hora de todo, no nos enteramos de tantas cosas, pues un vocabulario diferente, una lengua diferente, tienen un régimen un poco diferente, todo. Y
Y es verdad que ellos ha habido personas allí y Jagler históricamente que hacían igual que Darin hace World Flip, pues ellos tenían como un poco específicos sus trucos, ¿no? El uno hacía el no Claro. sé qué, el otro no sé cuánto. Y pero casi todos los trucos de freestyle ya existían, ¿sabes? Que no. Lo que pasa que No había salido ellos ahí. lo tienen. Lo tienen más arreglado, ¿sabes? Pero que sí, Exacto. que casi todos existían ya de antes. Mira que eso fue, bueno, eso fue lo que hablé con Agustín, pero también cuando tuve la oportunidad, cuando traje Betlana a Panamá, que es algo que ya nos comentaba, hay ciertas cosas que yo no puedo mencionar porque era como que esto es parte del conocimiento ruso, por decirlo así, pero que sí, en ese sentido, como tú mencionas, ¿no? Ellos son, hay un grupo de personas, hay un grupo de atletas rusos que les interesa promover todo lo que ellos hacen. Pero hay otro, o sea, hay una parte que es como bien conservadora, que no lo pueden hacer, sin embargo lo quieren hacer, quieren poder como promover más el asunto, pero hay una parte que quiere mantenerlo eso, como eso es Rusia, eso es de nosotros y ese punto. E incluso creo que Agustín lo mencionó, o lo hablé con él en otro momento, hay un ruso que se llama Victor Blood, creo que se llama en Instagram, Víctor que Blue, él, sí. ajá, es un animal. Y no es un hombre que mide 2 metros 10 ni pesa 90 kilos. No. Pero la forma en la que ellos Se entrenan, autodefine. ellos no lo publican. O sea, ellos no publican cómo entrenan. Ellos solamente muestran las hazañas. Y eso es por así mismo es Claro, como hacen porque con muchas cosas que lo tienen como que, ah, voy a entrenar con nosotros si quieres, pero. no, ellos tienen, a ver, Víctor Blue en concreto, él es un Instagram y él se define o se autodefine como el hombre más fuerte de Rusia, puede ser que lo sea, yo no digo que no. Yo hablo mucho más con Sergei Nikiforia, que es Kiniforov, que hace este tipo de cosas también y allí dobló una herradura. No sé, son demostraciones de fuerza y creo que es un poco. La forma rusa de entender un poco el Strongman, ¿no? Y está entretenido, la verdad es que yo no voy a negar que no Sí, es divertido, ¿sabes? claro. Es divertido. No es algo que yo haría, pero tienen que estar ahí, son parte de todo esto, ¿sabes? Está guay. Sí, Es algo que me digo, crea. ellos tienen su asunto, o sea, definitivamente entrenan muy diferente del resto del mundo, o por lo menos de los que más exponen Strongman en ese sentido, que como los americanos. Y es bien curioso cómo que, por ejemplo, en mi caso, de hacer solamente CrossFit, y yo solamente hacía snatches en ese sentido, y hacer malabares, que cómo entrenar eso permea a otras actividades. Por ejemplo, definitivamente, la otra vez cuando estaba con un cliente en el parque practicando malabares, teníamos como ya como 45 minutos, una hora, y él me dice, él tenía 12 kilos, y él me dice, dije, viejo, mis antebrazos ahorita mismo están sabrosos, y tú que andas con 16, ¿cómo andas? Yo que no, yo estoy tranquilo. Y le dije, wow, o sea, eso es serio. Entonces, tú principalmente que sabes muy bien eso, el asunto, por ejemplo, con respecto a que es lo más demandante, tirar mils, ¿okay? Que para darle una imagen a los que están escuchando el podcast y no están viendo el video, es ese movimiento de 360, literalmente con un molino, que es el nombre en español. Eso, cuando tú vas a soltar la kettle y cuando vas a atrapar la kettle, demanda un montón de tu antebrazo y tu mano. Entonces, esa diferencia en que hay en la forma de entrenar los gestos y todo lo demás, es bien curioso porque igual produce cierto tipo de adaptaciones que tú generas con otro tipo de entrenamiento, pero en una, digamos, con una versión completamente distinta digamos, el approach a la forma de entrenar. Eso me parece bien curioso. Y justamente quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo percibes tú la cultura de kettlebell? Puede ser tanto la parte clásica de hacer solamente snatches, get-ups, juggling y demás, o al hacer más a lo americano, más a la parte del hardstyle en España, o sea, o dije localmente. ¿Cómo sientes tú eso? A ver, yo creo que realmente a mí, bueno, personalmente a mí me gusta todo lo que es el mundo kettlebell y no sé, vamos a decir lo que me gusta todo. Como la gente percibe aquí, realmente, yo te hablo de, si me estás preguntando con respecto a España, en España ha llegado la kettlebell mucho gracias a CrossFit, ¿no? CrossFit es una de las Claro. cosas buenas que ha traído. Ha traído otras que son un poco menos buenas, pero
No, pero el CrossFit tiene muchas cosas buenas. La primera es que ha sacado mucha gente del sofá y le ha dado a Sí. mucha gente un motivo y un ánimo para seguir y en muchos casos un buen programa de entrenamiento. Pero claro, en lo que es la que te ve la gente, mucha gente que ha empezado, se ha picado, vio la fiebre CrossFit a nivel mundial, veía las que te ve, se tatuaba una que te ve, no sabía ni agarrarla. Lo siento, pero es verdad. Y No, claro, es que entonces es ya la así. gente. Lo siento, pero es verdad. Perdonadme, pero es que es verdad. Y bueno, el Kettlebell Sport es algo nuevo realmente. No hay varios clubes. Hay clubes, hay una especie de federación de Kettlebell Sport en España, que es una asociación. Igual que tenemos nosotros la asociación de Kettlebell Jaggery, es verdad que llevan más tiempo. Y están empezando a hacer cositas. Y bueno, pues ya la gente se pica más. A mí personalmente me gusta hacer snatch y las que me gustan para entrenar y me gusta el long cycling y tal, pero no me concibo haciendo tanto deporte de desgaste porque llega un momento Claro. en que, a ver, que me gusta porque me gustan más los de riesgo, que todos los deportes implican O te algo mueres malo, ahogado ¿sabes? o roto con un coral o Claro, algo en la como playa. decía un amigo, no te preocupes, de todo se sale hasta del deporte. Pues es igual. El deporte a nivel competición y a nivel de eso no es salud, señores, Claro. es otra cosa. Puede Por supuesto. tener cosas asociadas a tener más salud, pero no es el fin. Y como deporte, el Kettlebell Sport me gusta mucho, la gente de verdad que en España está concibiendo más. Y el juggling es algo que se está empezando a ver un poco, es verdad, como estamos todos muy influenciados por Estados Unidos y su forma un poco de ver el fitness, a nivel fitness. Estados Unidos es la pionera, sobre todo, ya no tanto inventando cosas, pero sí vendiéndotelas. Y porque la gada hindú es Steel Mace, ¿no? La KTB, que si Rusia, pues ellos, Giria Sport o, como más le dicen los rusos, Kusha, que es como los rusos también le dicen, bola de hierro, que no sé, Iria creo que es el nombre, y Kusha, que es como, bueno, asa en ruso, pero Okay. que entonces. El fitness que viene de allí es más cool. Y hay más gente ahora que está haciendo pues, más tipo el freestyle americano. Claro. Porque lo otro es inaccesible. De momento ha sido inaccesible. Lo bueno es que hay una nueva, vamos a decirlo así, tribu de personas heterogéneas que nos hemos juntado para hacer un campeonato de Europa. Y algunos han podido venir bastante gente. Oye, había como 13 o 14 países, estaba bien. Belleza. Y que tenemos ganas de que de verdad la gente aprenda el deporte del Kettlebell clásico porque está muy chulo y porque de verdad una vez que dominas el Kettlebell clásico, el Exacto. freestyle, es como que lo mejoras exponencialmente. Mira que eso es bien curioso Exponencialmente. porque la verdad, o sea, yo, pues yo tengo una cirugía de columna, yo no hago long cycle, o sea, yo no hago long cycle de mi entrenamiento. Porque no puedo flexionar ni extender mi espalda a cierto grado. Y nada más hago snatches. Pero como pasé 2 años haciendo snatches, básicamente 3 veces a la semana, a la hora de hacer juggling fue como que, o sea, aprender ciertas cosas y ciertos matices de cómo empujarla, de cómo atrapar. Pero fue sumamente fácil, ya por la base del swing, del Kettlebell Sport. Y eso vinculado, con lo que estás hablando ahorita mismo. Eso yo lo hablé, por ejemplo, con ahorita se me fue el nombre del podcast que grabé con mi amigo suizo, pero como tú dices, no, el que lo expone es duro, aparte de no es fácil de vender, y definitivamente el tema también es esa parte de lo que mencionamos de lo Rusia siendo un poquito como conservador con eso, de mantenerlo acá, pero hay gente que quiere promoverlo. Y por eso también, digamos, se abren categorías de Kettlebell Sport que son más fáciles. O sea, no es que vas a competir o con 32 kilogramos los hombres o 24 mujeres, sino que vamos a abrir un poquito más porque esto es nuevo para mucha gente y pueden incluirlo. Y en definitiva, me parece a mí que si la gente ve el malabar como algo divertido, como algo, vamos a poner que fácil, si es una forma de que la gente se introduzca al fitness, me parece genial. Obviamente, como todo, hay una mejor filosofía o mejor forma de poder implementarlo para que nadie se haga daño, como todo. Pero a mí me parece genial. Y entre más que eso es lo que a mí me transmite, o sea, y me transmitieron todas las cosas en Instagram, en el grupo que tenían
del mundial, eso es realmente lo que se quiere. O sea, de que no sea como la crítica de quién es el mejor y lo demás, sino que se haga eso porque al final todo el mundo la pasa bien. Y obviamente va a haber un momento en el que se separe de decir, yo quiero competir, yo quiero ir a esto, esto y lo otro. Pero en el medio de toda esa cosa, en el in-between, debe ser una cosa de agrado. Debe ser una cosa que anime a la gente y que sea esa comunidad más de llamo y vengan, en lugar como de ser elitista. Que eso es lo que, por ejemplo, en Panamá, eso es lo que mató el CrossFit de cierta manera, de que se volvió elitista. Sí. Hombre, Entonces, esas son cosas que yo por lo menos espero que se mantenga en mayor grado, así con el que era a nivel mundial. Me parece que es así. Por cómo tú tienes digamos, ese approach con las personas, ¿no? Tú le escribes a este tipo en Rusia, te responde, tú le escribes a este tipo en no sé dónde, te responde, y se tiene todavía eso, ¿no? Eso me parece, y por eso te preguntaba cómo es el tema de la cultura, porque aquí en Panamá el único que se avienta que te en los parques soy yo, aparte de mi amigo Maxim, que él tuvo un tema con el hombro de una cirugía vieja, pero aquí en Panamá tres personas hacemos juggling, ya, para contar. Y en la región Pues más cerca, Chile, Perú, de repente un par que les mete, Brasil y Estados Unidos, olvídate. por eso realmente viniendo un poco al caso, aprovecho para decir que bueno, vamos a organizar un tipo de competición a nivel mundial con unas reglas de freestyle para llevar lo que es la competición de kettlebell desde un punto de vista nada elitista, sino al revés, con ganas de que la gente y participe, la gente se implique y vea que es algo divertido y asequible. Es verdad Belleza. que, mira, como estábamos diciendo al principio, que al final se me fue un poco, hace 6 meses me estaba hablando con Sasha, que es Alexander Nikiforia, que es el campeón del mundo, y me dice, Carlos, vas a competir. Y yo le dije, ¿cómo? No, yo no, ¿sabes? No. Dice, no, no, vamos a competir o yo voy a destruir cómo competir. Y él nos formó a algunos, porque no sabíamos hacer juggling, él veía, y algunos nos formó para que compitiéramos. Hay otras personas que se colaron en el campeonato que llevan media vida haciéndolo, pero no, había unos pocos que éramos como, tío, ni idea, ¿no? Porque tenemos que tener entre todos los países, así que entonces, Claro. realmente, y mira, pues al final, yo iba a competir en amateur, me metieron en profesional y le gané a Misha, que es Michael Lisi, bueno, ¡Qué él perdió también, ¿no? Que locura! lo había visto antes en un vídeo en YouTube hace 10 años. Entonces, para mí fue un poco de loco, pero pues tenemos que llevar lo que es y creo que a la gente tenemos que enseñarle cómo se practica este deporte porque es un poco reto, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que te hace progresar. Respecto a lo que estabas diciendo antes también, al principio cuando tú empiezas a entrenar este tipo de movimientos que se hacen, ahora entendemos por qué, cuando tú entiendes la competición, entiendes por qué se hacen tantos molinos y tal, con respecto a el tipo de entrenamiento, los campeones, el campeón del mundo, este tipo de gente, ha sido campeón de powerlifting, o sea, son gente que tienen un entrenamiento. Respecto al entrenamiento, y puntualizo aquí, yo soy más de la teorema de Pareto, ¿vale? Pareto era un italiano que en 1800 y pico inventó un teorema que decía el del 80-20, ¿vale? Con el 20% de los ejercicios que existen en el mundo, entrena el 80% de la población. El otro 20 son específicos de tu deporte. Porque Correcto. una flexión de rodilla siempre es una flexión de rodilla en todos los deportes, aunque no creamos que en fútbol es diferente a natación. Lo es, pero la rodilla funciona igual. O sea que, con respecto al entrenamiento ese, y luego cuando tú hacemos entrenamientos para juggling, se supone que tienes que tener un proceso en el que vas adquiriendo técnica, y realmente cuando tú lo haces correctamente, con una técnica muy depurada, no te cuesta ese trabajo que normalmente nos cuesta ahora. Correcto. Lo que yo llamo entrar en los mundos de Matrix. Digo, ahora lo entiendo todo. Es Ahora, brutal, tú claro, mientras es haces un como, flip, estás claro, como viendo te ah, sientes es que como Neo todo esto. viendo ceritos y uno, códigos binarios, y hostia, ahora lo veo. De hecho, pongo una anécdota bastante curiosa, voy a nombrar, porque tengo que nombrar luego a todo el equipo español, tío, porque la verdad es que nos lo hemos pasado increíble, pero nombro a Claro. Quique, ¿vale? Que es de Move to Improve, Quique. Ajá. Quique es un caso bastante curioso Pero de Kike es el que porque, estaba comiendo en el claro, video que mandaste al grupo.
¿Quién? No No, me recuerdo perfectamente. Move to, no, ¿quién? ese es Pacheco, ese es Pacheco. Ah, Quique de Pacheco, ese. Málaga. Entonces, el equipo estamos, somos Claudia, que es de la, ella empezó casi que conmigo, porque lleva muchos años entrenando conmigo. Y luego está Pacheco y Ángel, que los formé en 6 meses para que entrenaran. Y luego está Quique, que es de Málaga, que él, el pobre, pues ha ido tirando como ha podido. Está un poco apartado de nosotros, vive lejos y no ha podido entrenar, no me he podido entrenar junto. Pero bueno. Un caso curioso de él es un tío que tiene mucho potencial. Aparte, no he dicho por mí, he dicho por el campeón del mundo. Me digo, este chaval tiene mucho potencial y lo tiene, pero él tiene un gran déficit de visión, que en cuanto que es súper miope. No, no ve a 1 metro, menos de 1 metro, no ve sin gafas, ¿vale? No ve, como se dice aquí en España, no ve tres en un burro. Pues igual, La mierda, qué tú, problema. claro, pues él. Cuando la tira, él no ve, ¿sabes? Él va con su Va a la técnica, buena de ¿sabes? Dios, como Él, dicen. Mete la mano nada más. claro, pero eso tiene su ciencia, porque aquí en juggling tú tienes puntos de lanzamiento, puntos de recepción. O sea, Correcto. throwing point, catching point. Y él lo tiene súper, ¿sabes? Si está tirando en oblicuo, en más, no sé qué. Ajá. Entonces, yo le digo, eres de la vieja escuela rusa, te falta ponerte la bendita, La porque mucho. gafita. Claro, algunos rusos y eso de la vieja escuela entran con venda en los ojos, ¿no? Me Qué parece un poco locura. demasiado, O sea, pero. casi como Neo en Matrix 3, pues, cuando le quema los ojos y el man está tranquilo, viendo todo tranquilo. Claro, es que Ese hace ese movimiento, a mí se me asemeja el típico avión con la pelotita de chico que le daba y no paraba de moverse para un lado y para Ajá. otro. Pues lo mismo, tú lanzas, coges tensión, a ver que tienes tensión. Entonces, es verdad que llega un momento en que no te cuesta lo que te costaba y tú empiezas a entenderlo, igual que todos los deportes. Pues cuando ahí es cuando empiezas a progresar. Y Sí, eso. porque definitivamente. Perdón, dale, sigue. No, lo que te está diciendo es que eso realmente es lo que hemos tenido que hacer para prepararnos para un campeonato de Europa, aprender muy poco, muchísimo en Claro. muy poco tiempo. Pero es lo que te hace avanzar, lo que te hace avanzar es decir, tenemos que hacer esta tarea, ¿vale? Y hasta que no te saques esta tarea, no puedes seguir. Eso es lo que te hace avanzar. Mira, Entonces, si mira que quieres eso es bien avanzar. curioso porque hay cosas, siento yo, y, o sea, eso yo a veces se lo digo a mis clientes, porque mis clientes no hacen juggling, no hacen nada. Hay uno que dos que entrenan con kettles, pero mis clientes entrenan con otros objetivos. Pero eso yo siento que aplica a cualquier cosa, o sea, ya sea que tú tienes una meta a nivel competitivo o deportivamente a nivel de que sea divertido, o si tú quieres tener tu six pack, tienes que tener el cuadrito o crecer tu bíceps, que hay cosas que no tienes. Que hay cosas que no están, por ejemplo, en la programación que te mande tu coach o lo que tú encuentres por ahí, eso no va a estar ahí escrito y hay cosas que vienen como de la experiencia y de juntarte con otras personas para que te den, digamos, el consejo. A mí, por lo menos, es una cosa que yo siempre menciono cuando hablamos de cosas técnicas, como en el caso del juggling, de que es bien específico. Como el cue, o sea, para poder mejorar un movimiento, para poder mejorar un asunto de una práctica, es como que, oye, cuando tú haces, por ejemplo, cuando tú haces un over the shoulder, que yo te pregunté, ¿te acuerdas? Yo te pregunté, es que, oye, ¿en qué tú te concentras o qué tú piensas cuando haces un over the shoulder? Porque a mí me salía, por eso salía como una piedra tirada por ahí atrás y no conseguía hacer el doble con la izquierda. Entonces, yo Qué soy bien duro. analítico, yo soy bien loco de meter a todos los detalles, pero a lo que voy es que. Es bien personal, yo siento que es muy personal y eso va a la parte del coaching de poder decir, ok, ¿en qué tú piensas cuando vas a hacer X movimiento? Y dar a la persona a decir, digo, ok, piensa más en el pulgar o piensa mucho más en lanzarla con el cuerpo o piensa mucho más en guiarla con el. O sea, hay muchos detalles como esos que no lo vas a ver escrito, o sea, es imposible y eso va a venir como de unirte con gente y ver en qué cosas se concentra cada uno o analizar qué estás haciendo mal. Y como tú dices, como hay que hacer la tarea. Y en ese camino de hacer la tarea vas a descubrir un montón de cosas que es imposible que vas a encontrar un artículo que va a decirte, dizque, ok, esto es lo que es imposible. Y es bien complejo, es súper complejo. No sé si, si me explico lo que te Sí, quiero decir, ¿no? vamos, en base a lo que tú estás diciendo, mira, te pongo un ejemplo. Ayer estaba enseñando a una alumna que tengo que quiere competir. Ajá. El problema del juggling no es, son las conexiones neuronales que tenemos en el sentido de que
No, no es, vale, tengo una percepción del espacio-tiempo y mi cuerpo, me soy capaz de abstraerme y venirme fuera. Es tu capacidad de asimilar concepto 1, luego que viene el 2, luego que viene el 3 y que no se te olvide el 3 cuando está, Cuando cuando estás esté en haciendo. el 3 no se te olvide el 1 y cuando está Exacto. en el 2 no se te olvide el 3 y cuando... Entonces, realmente el juggling demanda mucho de nuestro sistema neuronal porque tienes que estar adelantándote al movimiento. Entonces, respecto, más desde un punto de vista del fitness, vamos a decir lo que tiene transferencia a deporte o actos de la vida cotidiana en que necesitas adelantarte a movimiento, ¿no? Y Rollo, también estás fit, esto, psicológicamente. estás calculando todo el tiempo, pero a nivel, a la misma vez que estás calculando tu parte del cerebro está, que está calculando dónde va, dónde viene, dónde tiene que hacer, tienes otra que está extrayéndose de ti y está como intentando ver dónde se va a mover tu cuerpo, dónde está el elemento externo que tú estás y es todo tridimensional. Claro. Entonces, es como hablamos alguna vez tú y yo hace mucho tiempo, demanda mucho, te agota mentalmente. Es verdad, te puede agotar mentalmente, pero a la vez te da una resiliencia Sí, señor. que pocas cosas te lo dan y una capacidad de superación que luego te vale para muchas cosas más, ¿sabes? Entonces, tiene mucha más riqueza. Y respecto a otra cosa que has dicho antes, con respecto a lanzar con la derecha o lanzar con la izquierda, vale, yo antes de entrenar para competición de juggling, ¿vale? Siempre intentaba sacar todo en las dos trucos. Lo cual es extremadamente difícil y es una cosa que vamos a decirlo más que es de nosotros, los freestyle que estamos, y sobre todo coaches que estamos más pillados con el rollo de no trabajar asimétricamente, Exacto. trabajo más un hemisferio que el otro, porque así nada, porque todos somos, muchos somos coaches y sabemos que eso así no vale. Pero claro, ya llega alguien y te dice, hola, ¿qué tal? Rafa Nadal no tira con la izquierda, imbécil. Y dices tú, pues es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, tira con la derecha porque si no vas a fallar y estamos en competición. Claro. Ya en ese momento dices tú, aquí la salud se fue, el entrenamiento se fue, esto ya es, vamos a ver quién da más y quién Sí, eso hace es mejor. específicamente Porque ya a nivel de performance, ya eso es otra cosa, otro rollo. eso es competición y luego es... Tú buscas, tú date cuenta, son 30 elementos, una competición, un programa, resumo básicamente, son 30 movimientos que tienen que estar concatenados o no, si no tienes que parar en static, como he hablado antes, pero esos 30 movimientos no se pueden repetir. Esa es Yo no la puedo parte repetir nada. sabrosa. Pero, a ver, yo he visto, eso es una pregunta, vamos a hacer una pausa en respecto a eso, porque yo he visto que, yo estaba viendo tu rutina, estaba viendo la rutina de Michael, ¿en qué sentido no se pueden repetir? Ejemplo, yo hago un doble mock, no puedo repetir un doble mock, o sea, no puedo hacerlo nuevamente, o tengo que hacerlo, puedo hacer un doble mock en otra versión, por ejemplo, en un 180. ¿Pastillita roja o azul? A la misma Vale, es. acabo de hacer una pregunta. Los movimientos no se pueden repetir en tanto en cuanto la forma de, vamos a decirlo, el ángulo de recepción y lanzamiento no se haga el mismo. ¿Me explico? Okay. En kettlebell clásico solo te puedes mover en 90, en 180, en 270 o en 270 o 90, básicamente. Existe un movimiento que es 360, pero eso es el Rainbow 360, pero es un movimiento raro y no se hace porque es muy complicado meterlo en combo luego. Vamos a decirlo, ¿me entiendes? Si yo tiro aquí, no puedo acabar dar una vuelta 360 porque me entraría la que te ve por la espalda. Claro. Pero si lo tiro lateralmente, sí podría. Pero bueno, por lo general nos movemos en compases de 90. Tú te mueves de estar en el plano frontal, me muevo hacia el sagital haciendo un compás de 90 grados. Y ahí hago Correcto. cambio. Luego, desde este plano sagital me puedo mover a 180 otra vez hacia acá o puedo completar el giro haciéndolo en 270 y luego meterme en 90. En Okay. función de ese punto en el que tú estés, si lo hago desde saliendo desde cero, yo por ejemplo, si sales desde delante, ¿vale? Y abres hacia atrás ya es un movimiento. Pero es distinto si lo lanzo desde aquí, a pesar de que, por ejemplo, si me tiro por encima de la cabeza un molino y abro a 90, a pesar de ser un molino doble simple, dos vueltas simples por encima de tu cabeza, si lo hago 270 es otro truco, porque lo Oh, recepciono en 270. claro.
Claro. Un Mac frontal delante es un truco, pero un Mac en molino es otro truco. ¿Sabes? Claro, Un Mac perfecto, perfecto. over the head. Son Mac dobles, por ejemplo, un Mac dobles, pues los puedo hacer varios tipos de Mac dobles, pero Pero llega no un puedes momento que vas repetir a tener que aprender exacto. los oblicuos, vas a tener que aprender los simples, vas a tener que aprender los reverse en todas las formas de tirarlo, porque si no te quedas sin variedad de trucos para Es competir, ¿sabes? 30, 30, no es nada. Que eso pasa bastante, hablando de ese punto, sin perderme lo que estábamos hablando hace un rato de la complejidad, que pasa, por ejemplo, en el freestyle, que yo entiendo, ¿no? Digo, y también creo que va un poquito más con la filosofía americana esta de como libertad y demás, de que yo me expreso y hago lo mismo. Y no, o sea, obviamente, hay muchas personas que hacen freestyle y hablan inglés, así que no van a escuchar esto, pero a veces me resulta, y me ha pasado con varias personas que sigo, que me resulta aburrido, porque hay personas que se fijan en ciertos movimientos y solamente, por ejemplo, solamente tiran simples y reversos, simples y reversos, simples y reversos. Y hay tantas vainas que hacer. Entonces, a veces se quedan en los mismos movimientos. Y yo entiendo, por ejemplo, hay cosas que a mí me encantan hacer. A mí me encanta hacer under the leg, un punch doble. Eso es como, por así decirlo, eso es como tu trademark. A mí me gusta hacer ese movimiento y meterlo en la jugada. Tu muletilla, Ah, exacto, exactamente. A mí me encanta ir ese por es eso. mi signature move. Claro, A mí me encanta ir, sí. que en algún momento pase por ahí. Pero hay personas que sí se fijan solamente que la kettlebell no gira, no gira en ningún helicóptero, no gira en ningún mock y no hace ningún oblicuo, nada más es reverso y lo demás. Entonces, obviamente se torna bien, bien aburrido y siento yo que, por lo menos yo no practicaba mils hasta que ustedes comenzaron con toda la preparación para el mundial. Yo no hacía mils, honestamente, por desconocimiento. O sea, yo no lo hacía. Pero a mí siempre me ha parecido aburrido que únicamente te quedes frente a la cámara haciendo todo aquí así. Tienes que moverte, ¿sabes? Eso es la parte del asunto. Y eso que mencionas de los mils, el primer día que hice. No, dos anécdotas. El primer día que hice mils, cuando yo me fui para la casa, yo tenía las manos así. Porque estaba aprendiendo los dos lados, yo estaba así. Yo pasé como Esto es como si un cinco días. gigante te ha paseado de la mano. Yo sentía los brazos como pasta dental, o sea, yo tenía los antebrazos desbaratados como por 4 días. Y los hombros, eso yo te digo, como si Gulliver te ha paseado por todo tu pueblo por la mano, y por la mano, por el brazo. El gigante Gulliver te ha paseado por el Viejo. pueblo. Y los deltoides como Sí. si hubiera agarrado mancuernas y hacer flies como Ostras, por bestia. 3 horas. Entonces, y lo gracioso fue, pero practiqué light, super light. Eso fue el día que me mandaste la foto de los zapatos de seguridad. Con 16 kilos, Ajá, con 16 eso kilos. no es light, eso nunca es light. Es más, en malabares clásicos, eso no es light. Yo dije, bueno, está bien. Antes de irme de Eso es como. vacaciones, el 29 de diciembre, yo estaba asustado. Porque yo dije, me duele el hígado, me duele el hígado, chuzo, me duele el hígado, pero yo no he comido mal. Y después al ratito me dolía, y dije, me duele el páncreas, chuzo, me voy a morir, ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y yo en el avión, yo estaba en el vuelo yendo a Los Ángeles. Y yo comienzo a tocarme aquí, me duele el hígado. Y yo dije, pero me duele igual acá. Cuando yo hago así, yo dije, ah, mierda, estos son de los mils. O Los sea, putos molinos. yo, sin mentir, yo tuve 8 días. Pero no era un dolor superficial, que yo me tocaba, dije, los abdominales y me dolían los oblicuos. Bueno, eso era bien profundo. Y yo tuve 8 días con dolor. Yo dije, ah. Y Es que a entonces. ver, los jugglers tienes que lanzar con todo el cuerpo. Tú no lanzas con el brazo es solo tu látigo. Eso es una Es tu conexión whip. nada más. Tú lanzas con todo el core, con todo lo, con el apoyo en el suelo. De hecho, cuando hacemos los molinos, tú tienes que abrir la base Sí, para señor. y tú tienes que ir con ello. Entonces, pero es lo que te da, una vez que lo entiendes, es lo que te da la posibilidad de hacerlo. Y los molinos, los over the shoulder, ese tipo de trucos se hacen tanto por lo que explicaba antes, porque la forma que se puntúan los combos es que la que te vea haga un giro alrededor tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, cuando tú lo ves, te suena un poco chocante, pero cuando empiezas a practicarlo, es como que las combinaciones se te multiplican exponencialmente y llevas un patrón, llevas un orden, llevas una cosa pensada. Y lo de los pasos, en freestyle, lo que tú concebías, y con debo te das vueltas, me muevo para acá y para allá. Ah, Eso exacto. realmente en competición no se puede hacer. Tú, al revés, si tú estás
dando pasito un lado a otro, te van quitando puntuación por mover los pasos. Vamos a asimilarlo un poco a gimnasia rítmica, ¿vale? Cuando tú haces un doble mortal con tirabuzón y clava, tú tienes que clavar. Claro, Si das claro. pasito para adelante, para atrás, pues los statis tienen que ir clavados. Si te mueves, Ahí y vamos, si te vamos sales del, descontando. si te sales del cuadrito, también te penaliza. Entonces, pero claro, volviendo a eso, vamos en la competición de freestyle que queremos hacer. Estoy hablando, esto es interesante. Para mí, por lo Ajá, menos, es muy eso es interesante. bien importante, ajá. Estoy hablando con Sasha y con Artem Isasko, uno es ruso y Sasha vive en Polonia, ¿no? Campeón del mundo, y otro es un chaval ruso que pilota bastante, lo entrena Osana, ¿vale? Para hacer una, estamos haciendo, y entre el Spanish Team estamos haciendo unas reglas para freestyle, ¿vale? Para competición de freestyle. Básicamente serán parecidas a las otras, serán 30 Claro. elementos que cada uno tendrá que escribir. Vamos a incorporar trucos nuevos como los tap flip, forearm spin, ese tipo de cosas para que se puedan hacer. Y realmente la diferencia principal que habrá será que no, la KTB no necesita que haga una vuelta 360 grados para que sea combo. De forma que se hace mucho más asequible para todo el mundo y va a ser súper divertido. Así que ya aprovecho para invitarte, 2, 3 y 4 de junio tiene que venir a España. Y tú, Maxim y toda la peña, tío. Creo que va a ser la primera competición del mundo de freestyle. La gente está muy ilusionada, así que vamos a hacer choque de mundos. Claro que sí. No, eso es bien interesante porque al final, digo, yo siento que todo mundo se beneficia, ¿no? Vuelvo y repito, no, yo no considero, o sea, a ver, una cosa no es mejor que la otra porque al final que lo practiquen, chévere, pero son mundos, en ese sentido son mundos distintos. Y yo considero Claro. que al final, a ver, es como, yo una vuelta, ahora voy a hablar sobre una conversación que tuve con Colin, pero una persona que hace freestyle se beneficiaría muchísimo de por lo menos tener las bases de hacer mils correctamente. Porque hay gente que hace mils, pero hace mils haciendo como un curl de bíceps y todo es brazo. Eso, bueno. Y No, te puedes romper también, bíceps, tío, te puedes romper sí. bíceps. Digo, mira, por ejemplo, el caso, no sé porque no hablo con él. ¿Sabes? Coffee, ¿no? O sea, viste que este Coffee Fitness, ¿sabes quién es? Él se llama Sé quién es, Dan sé quién es, sé quién es, Daniel sé quién Coffee, creo que se llama. Como el tipo es. de Sé quién Green es. Mile, de la Milla Verde, ahora que creo que se llama así mismo. Él se lesionó el bíceps del brazo izquierdo. No sé qué lesión tuvo. El tema es que tiene como un mes haciendo todo con la mano derecha. Pero si tú ves a ese animal, porque es un animal, él hace freestyle y él hace las cosas a su estilo, es súper agresivo, él hace hasta locuras con 24 kilos, pero el tema es que depende mucho de su upper body, de sus brazos y todo es con los brazos. Entonces, obviamente tú tienes cierto límite para hacer eso. Y él, como se exige, el tipo hace searcher squat con ciento y algo de kilos cada rato, deadlift con un solo brazo con no sé, casi cercano como a los 140, 130 kilos. Entonces, chévere. Pero creo que aplicar ese tipo de cosas para, obviamente, también tener longevidad en este tipo de actividades es bien importante. Entonces, yo siento que hacer esa unión y de que todo el mundo igual se benefician. Porque, no sé, y eso es una cosa que te quería justamente preguntar, lo estaba apuntando aquí para que no se me olvidara. Dos cosas. Número uno, tú dijiste lo del tap flip y dijiste también de punch, creo que fue que me dijiste. Ese Forearm tipo. spin. Sí, Ah, el forearm spin, perdón, sí. Ese pero tipo punch de. flip también, ese tipo Ese de tipo cosas. de flips, ¿por qué no se hacen en juggling tradicional, por ejemplo? Porque no son flips. Porque Es la muy gente difícil. no está girando. Simplemente Porque no te no te van puntúan. a puntuar, okay. Tú, para que dé un giro, tú piensas, un giro es 0,2, 3, 2 giros 0,3. 3 giros 0,4. Tienes 30 elementos. ¿Qué vas a meter? ¿Un elemento que no te puntúa? Si Claro, no te gane claro. un giro. O O sea, sea, yo estéticamente un tap solamente, ¿no? flip, tú piénsalo, un tap flip da medio giro. Medio, exactamente. Un Exactamente. forehand spin puede dar un giro, pero luego no lo puedes conectar con un combo porque no da una vuelta alrededor tuyo 360. Epa. Entonces no te vale para competición. Queremos Claro. que valgan, de forma de que. Para el tema de freestyle, ¿sabes? Porque Claro.
Porque para freestyle sí se puedan incluir y sea combo. Y solo deje de ser combo cuando tú no des una vuelta completa o te vayas a rack. Porque, por ejemplo, en freestyle nos gustaría Sí, se incluir que la da gente descanse en rack, ¿sabes? claro. Porque en malabares clásicos no se puede descansar en rack. Epa. Ahora tengo una pregunta. Entonces, en ese caso, digamos que contaría. Bueno, voy a ponerte un ejemplo. Yo sé que no hay definido nada todavía, pero si yo hago Estamos en ello, estamos en ello. un double tap flip, ahí sí me contaría en ese sentido, porque la que te sí realmente dio. Porque eso en este día lo estaba platicando de cómo incluirlo en un combo. Y no está complicado, es bien intimidante. De que la que te gire dos veces y obviamente después tú le hagas el tap. Pero ya la que te dio una vuelta entera y después la media y la devuelves. Eso, En digamos. los tru Claro, los trucos esos difíciles, lo que se suele hacer es que se le da un extra bonus por dificultad a algunos trucos. Yo te digo, en malabares clásicos están los over the shoulder, los under the leg, los between the leg, y que tienen un 0-1 más, y los static que tienen un 0,05 más. Pero, dato curioso, en las últimas reglas de Rusia del 2021 incluyeron que si un doble static viene de un combo de tres elementos, suma 005 más 01. Bueno, el caso, esto es mucho lío, pero No, está el tema perfecto. de... Está perfecto, bueno, va, me alegro que se entienda, porque hay veces que suena un poco a chino, ¿sabes? Pero con respecto a freestyle, la idea sería que esos trucos tuvieran un extra de añadido. Por ejemplo, si haces un doble tap flip, en vez de valer 03, valiera 04. Claro, Y porque claro. ya de por sí un tap flip va a valer 02, que ni pega un giro, ¿sabes? Entonces, hay algunos ejercicios propios de freestyle que tenemos que categorizarlos Claro. y meterlos para que la gente lo tenga. Y luego explicárselo a la gente y después que la gente diga, tienes que hacer un programa con 30 elementos. Pero está bien porque realmente la gente va a decir, wow, esto me han dado un propósito. Yo hacía las cosas aquí para Instagram sin ningún tipo de sentido. Exacto. Me parto la mano derecha por enseñárselo a 2.000 personas. Mira, por lo menos tengo alguien con quien batirme. Yo qué sé, Literalmente. no, ya no solo por la competición. La competición es la excusa para que todo el mundo nos Se reunamos. Como tú reúna. bien dices, somos una comunidad que vamos aprendiendo unos de otros, vamos haciendo cosas unos de otros, a pesar de que algunos somos profesionales del tema, sobre todo a la hora de entrenar a gente. Pero somos una comunidad que desde hoy está muy fresca, no tiene ningún tipo de elitismo. Todos los top se hablan con los que no saben y quieren enseñar a los que no saben, o que, porque es así. Yo quiero, Exacto. en mi punto, lo sé por campeón del mundo, el campeón actual de Europa, que es Pavel, que es bielorruso, Elisha, Elisha, como le diga Elisha, se cabrea, Ah, Elisha, ¿en que serio? es ¿En serio? Elisha. Elisha, sí. Él está en Inglaterra, tiene un proyecto muy chulo, Electric Farm, que quiere hacer temas de música con Ketem. Entonces, realmente tenemos ahí una vorágine de personas heterogéneas, cada una de su padre y de su madre, pero que realmente nos une a todo esto. Entonces, Claro, belleza. estamos enseñando a mucha gente y es lo que hay que hacer. Tenemos que enseñar a la gente para que... Porque respecto a esta persona que tú nombraste, Coffee Fitness, el otro, el otro, el otro. Son personas que hacen demostraciones de fuerza en redes sociales y con sus motivos y sus motivaciones, y no es criticable y es al revés, es plausible. Claro. Impresiona, impresiona. Wandering Girevi, Coffee Fitness, esta gente, los veis, tú qué loco, también no es poco de todo el mundo, ¿eh? Ruso, hay de todos lados. Pero eso es una cosa y otra cosa es el deporte. Esto Claro. es deporte. Esto es ya mundo deportivo y es lo que tenemos que creernos todos, que este es nuestro deporte. Y si es tu deporte, ¿no vas a querer aprenderlo? Exactamente, exactamente. Yo, eso es lo que a mí me interesaba y por eso quería, o sea, por eso que te dije, ¿quieres grabar un podcast conmigo, Con número lo uno? divertido, complejo y... Exacto. Es que es algo que realmente es un reto, pero a la vez... Tiene un proceso porque es un Exacto. journey y tienes que ir paso uno, paso dos. Tengo que asimilar tres si no entro en el cuatro y así vamos. Exactamente. Pero no vale para personas que se rinden fácil. Tú lo sabes que te dos porrazos en los dedos y te quita las ganas de todas veces, pero... Es difícil, eso que pero... estás diciendo, porque, o sea, sí, tal cual, es un deporte, es como la persona que quiere practicar baloncesto, por ejemplo, o sea, eso toma, es Ya su sí, tiempo, ya se lo toma su es. tiempo.
Se toma su tiempo. Y es bien gracioso porque, por ejemplo, aquí en Panamá, cosas que me han pasado. A mí una persona, una amiga mía, me dijo, oye, yo quiero ir a practicar contigo eso. Pero ella lo hizo, o sea, ella es una muy buena persona, súper nice. Pero dentro del comentario yo sentía, obviamente, que el juggling estaba viniendo como de una posición como de eso, menospreciado, algo de desdén. 20 minutos en la práctica, cuando estaba primero, obviamente vamos a hacer un swing primero. Ella hace CrossFit, vamos a hacer un swing. Después eso vamos a tratar de hacer solamente un giro regular con las dos manos. Que no le salía. Ella hizo, dije, te voy a decir algo. Yo pensaba que esto era una pendejada, esto era una ahuevazón, como decimos aquí en Panamá. Y me duele la nalga, me duelen los antebrazos y no puedo hacer un solo giro. Yo dije, bueno, bienvenida a mi mundo. Entonces, hay muchas personas que piensan que es nada. En una vuelta, aquí en Panamá, estábamos en un. Yo estaba practicando con Max. No, con Maxim sí. Con Maxim pasaron unos como unos rusos y hicieron así. Pero solamente gente pálida y full, ¿eh? El pelo rubio, los hacían así. Todos los demás pasaban y veían aquí, como que, ah, ¿eso qué es? Una vez me pasó que me vinieron y me dijeron, dije, oye, dije, ¿eso cuánto pesa? Yo, 35 libras, porque aquí en Panamá tenemos un híbrido de que venden la gasolina en litros de hace como unos 8 años, 6 años, venden el pan en kilos también, hace un par de tiempo, pero hablamos en El libro. pulgadas, hagamos en libras, pero también en metros, entonces es una locura. Yo dije, 35 libras, dije, ah, pero eso no pesa mucho. Yo dije, no, no pesa mucho. Entonces, cuando me venga aventando la disque, ah, pero bueno, si la tiras por allá arriba, yo dije, bueno, pero es que se trata de eso. Entonces, es como romper un poquito ese paradigma que la gente tiene con respecto a. Porque la gente como en el CrossFit, tú ves la barra se ve magnánima, enorme, ¡pah! Cayendo, rompiendo. Y tú ves la kettlebell como un elemento sencillito, chiquitito, la ves como, ah, endeble, eso que. Eso es un paradigma que la gente tiene en la cabeza bien. Eso es bien difícil de romper hasta que lo experimentan. Y después dicen, ah, ok, entiendo. Hablando justamente de No, eso, pero pasa. Ah, perdón, ajá. no, te estaba diciendo que por puntualizarlo el tema del deporte, a ver, el juggling se puede y lo usamos, tú lo puedes usar como, se puede usar como un entrenamiento con su serie de beneficios y no hay mal ejercicio, simple hay que saber por qué se lo está haciendo un Ah, cliente o una epa, persona. O sea, se correcto. puede, el juggling perfectamente, aunque se use de forma random, se puede usar como tipo de entrenamiento para trabajo de explosividad, fuerza, resistencia muscular y bueno, psicomotricidad, por supuesto, pero realmente enseñar a la gente a andar de cero. Sí. Pero lo que estamos hablando es, señores, tenemos un deporte y Claro. existe, y viene el americanizado, que es el freestyle. También vamos a Ajá. intentar cuadrarlo, ¿sabes por qué? Porque, tío, es lo que nos va a dar a nosotros nuestra estandarización, al fin y al cabo, y es lo que Correcto. nos va a hacer deportistas, y es lo que tenemos que luchar nosotros los que nos gusta este deporte, tenemos que luchar porque sea un deporte, ¿sabes? Y a eso hay que enseñar a la gente. Claro que sí. Y entonces, me repite, tú me dijiste 2 de julio, me dijiste el próximo año. 2, De no, 2, 3 y 4 de 2 junio. junio, ajá, eso iba a apuntarlo, Junio quiero apuntarlo, en junio. Chiclana de la Frontera, Cádiz. Perfecto. Entonces, pregunta última respecto específicamente al tema de cuando estás compitiendo. Cuando se te cae la kettlebell, ¿qué pasa? ¿Qué hace tu juez? Te mira feo, Se te queda una cara de tonto. te arrugas la hoja y que Perdón, ¿qué ha pasado? No, bueno, cuando se te cae la que te ve, tienes que ir pacientemente, reírte, la gente te aplaude, porque, hombre, la gente no es, ¿sabes? No es como el fútbol, ha fallado. ah, No, sino, claro. míralo, ha fallado. No, la gente te aplaude y dice, mira al pobre. O la pobre, en este caso, vamos a aplaudirle porque lo está haciendo bien y la gente valora mucho el esfuerzo. Y lo que te pasa es que tienes que cogerla y seguir exactamente por donde te ¿Dónde? quedaste. Ah, okay. Lo malo es que a veces se te ha quedado en mitad de un molino y tienes que coger inercia, pero lo mejor volver a salir estático e intentarlo. Pero no puedes repetir el que se te ha caído. Tienes que empezar por el inmediatamente siguiente. Y en términos de puntuación, En términos de puntuación, te resta 0,8. No solo interesante. no te suma, sino que te resta 0,8 y luego te parte el combo.
Pero claro, las normas nuevas, porque había unas normas hasta 2021, que en 2021 las han cambiado, las de clásico, ¿vale? Que están hechas en Rusia, en San Petersburgo, y son, porque al final ese deporte es de ahí y el Claro. clásico es ahí. Pero las nuevas vamos a basarlas un poco en lo que hay, porque al final tenemos una métrica en lo que es el deporte, pero vamos a hacer dos o tres modificaciones, como he dicho, para el tema de que todo el mundo lo haga en tiempo freestyle, va a estar súper divertido. Y otra cosa que también se nos ha ocurrido es hacer un best trick, que tampoco existe, también es muy rollo más tipo show, en el que vamos a decirlo que cada participante tendrá tres intentos para hacer su mejor truco. Okay, okay. ¿Qué Eso es un mejor truco? está ¿Qué es un mejor interesante. truco? Número de vueltas. Lo principal, que entre y que lo cojas bien y por supuesto pues también el nivel de dificultad. Realmente los trucos, como te he dicho, catalogados más difíciles en malabares clásicos son los over the shoulder, porque diagonales y tal, porque realmente tienes que lanzar con todo el cuerpo muy fuerte y son trucos muy difíciles porque vas a ciegas. Claro, ¿En cuál será claro. el best trick del mundo? No lo sabemos, pero ya lo averiguaremos, qué es lo que hace la gente. Eso suena súper, súper interesante, la verdad. Claro, Pues tú fíjate lo siendo. divertido que puede ser. Tres trucos solo y el juez elige el que tenga mejor puntuación de cada uno. Claro, y mira, Venga, eso Benton, es sal y que haz tres trucos. es como, o sea, básicamente como hacerse, digo, yo no soy el conocedor de todos los deportes, pero lo que se hace en skateboarding, o sea, el ejemplo de que tú tienes diferentes modalidades de competencia y entre una de esas tienes tú, eso está Yo vengo del belleza. mundo del agua, del kitesurf, del vesurf, del surfing, kitesurfing, stand-up paddle surfing, eso. Y realmente lo he sacado un poco de ahí, porque eso es idea prácticamente mía, lo del best trick. Pero lo he sacado de ahí, porque nosotros siempre hemos hecho el best trick, ¿no? Tienes tres intentos en kitesurfing para hacer lo mejor que puedas. El juez te va a dar en uno un 3, un 4, un 8, un 5. Y te quedas con el 5, que es el mejor, y el siguiente. Belleza. Una pausa técnica porque mis audífonos no sé dónde estaban y entonces ahora se descargaron los otros y aquí estamos. Ok. Entonces, creo que lo que estábamos hablando era todo el asunto del tema deportivo de esto del juggling. A mí, eso personalmente, a mí, por eso fue que te invité a ti, por eso es que hablé con Tania y le dije, hey, vamos a. Pues también quiero ver la perspectiva desde el punto de vista de un juez también. Y entonces Tania, que es como a mí que no la conozco personalmente, solamente de voice notes, y Increíble. es una locura, Tania. Es una Es locura. top, tío. Es top, es Sí, top. Es muy entonces. buena. Sí, Muy buena. me imagino, me imagino. Entonces, cerrando el tema, o sea, cerrando el tema de la competencia, que hablaste de dos puntos, cuando eso se cae, eso era algo que me llamaba la atención saber. Ahorita mismo, segundo lugar, la medalla la tienes por ahí. Está la medalla por ahí del segundo lugar. Es marisa, porque yo tuve la semana antes, dije, ahora vas a venir con una medalla y vas a estar ahí, que no, que me va a ir mal, que no sé qué. Y ahí está la medallita, qué belleza. Esta medalla que la diseñó Tom Ajá. Pencil, es un Tom crack, es un Pence. crack, es such a character. Tom Wow. es un tío. La medalla, tío. Como estaba comentando antes, yo iba para competir en amateur y me lanzaron en pro y bueno, al final digo, pero ¿por qué me lanzas en pro? Porque los programas tienen una puntuación. Entonces tú llevas un programa. Mi programa era 16,45 en total. Y claro, me dijeron, porque llevas un programa de 16 y pico y a partir de más de 12 eres No. pro. Entonces, pues ya me digo, bueno, vale. Y la tiré tres veces. Ah, sí. Si no la tiro, gano, ¿eh? Si no la tiro, gano. Pero Caramba. el que sí, porque yo hice 13,2, fue mi puntuación final, de 16,45, perdí a 13,2. Pavel, que era de los que estaba más fuerte, Pavel San es bielorruso y él lleva unos 17,25, creo. Ya casi Wow. un punto pico más que yo. ¡Wow! Un animal. Y la tiró también tres veces, creo. Y hizo, pues yo hice 13,2, él hizo 14,1 o algo de eso. Y Elisha también la tiró como otras pocas veces. Y bueno,
Elijah, y luego Michael. Michael no le sale muy bien, la verdad. Luego estaba el húngaro, que también. Hubieron varios ahí que lo hicieron bastante bien, la verdad. Tom. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, los cinco Hey, primeros seis eran eso. y cuéntame algo, todo con qué rebel el Leico. Bueno, no. No, de hecho, bueno, tuvimos el Eiko porque realmente viajamos, los que viajamos desde España no íbamos a llevar una KTB en el avión y ya había el Eiko. Y bueno, el Eiko, lo que sí es verdad que es como Windows, ¿no? O Mac, ¿no? Pues Ajá, eso es lo que te en todos lados encuentras una parecida, ¿no? Y luego Power Juggling también, que Power Juggling se las trae, ¿sabes? Porque Power Juggling es, si pesas menos de 95 kilos con 20 y si pesas más de 95 kilos con 24. Yo, menos mal que no me había hartado de donut, ¿no? Pero hice con 20, pero te digo que con 20. El programa lo tienes que simplificar bastante porque Claro. ya los triples, con tanto. Conté con eso el animal de Alexander, que Sasha, hizo algo hasta cuádruple con 24. Eso a mí, o sea. Ese chaval es espectacular, verlo, es increíble, ¿eh? De verdad que es increíble, está todo el mundo por aquí y él está aquí. O Ajá. sea, no. No, yo Y feliz batió el tirando récord. dobles por la espalda, over the shoulder con la 16 kilos. Ay, y él tirando. Cuádruple y quíntuple por over the shoulder y con 24 kilos y con 32 kilos hace doble over the shoulder. Entonces son. Tiene una fuerza descomunal y luego tiene mucha técnica también. Es campeón del mundo. De Ale hecho, es. batió el récord allí, ¿eh? No sé si hizo Caramba. 24 y pico. Batió el récord de puntuación del mundo. Qué locura. Y es una cosa que es donde quería entrar ahorita en temas de entrenamiento. Él era powerlifter. Que eso es un asunto que. Y aparte, no es un hombre pequeño. No es un Él hombre de fue campeón 70 de. kilos. No, no, él pesa. Él ahora pesa unos 115. Pero cuando fue campeón de Ucrania de powerlifting, porque él nació en Rusia, después a los 6 años se muda a Ucrania y después hace 5 o 6 años vende su gimnasio en Ucrania y se muda a Polonia. Pero él se crió en Ucrania. Y él fue campeón de Ucrania de powerlifting y él está en el club de los 1000 kilos. Ah, la misma mierda. Wow. ¿Sabe lo que es, no? El club de los Sí, 1000 kilos. señor. Vaya, Pues está en el club de los 1000. Pero, Pesaba dale. 100, pesaba 128 en aquella época, 128 kilos en aquella época y Igual era del club de los explica 1000. explicada el contexto para la gente que de repente no está familiarizado con El eso club para. de los 1000 significa, bueno, powerlifting tiene tres movimientos básicos: uno es press banca, otro es sentadilla y otro es peso muerto. Pues entre los tres sumas 1000 kilos. Qué animal. O sea, simplemente Calcula, ve, animal. Simplemente un dónde va a animal. meter kilos. Eso yo lo hablaba con un amigo, con Maxim, cuando lo veíamos a él haciendo quíntuples y locuras que él aventaba la kettlebell como cuatro pisos de un edificio arriba y la agarraba. Y yo le dije, ese hombre tiene que estar arriba de los 100 kilos primero que todo. Y él tiene que tener un background de fuerza. Entonces, cuando me puse a ver su Instagram, yo dije, ok, no he dicho nada. No, o sea. Ahora lo entiendo todo. No, mira, el powerlifting y el juggling y la calistenia y el juggling por provenir muchos deportes de. O sea, powerlifting es una nueva asociación, pero vamos, lo que es tipo halterofilia clásico. Muchos de Rusia, porque la calistenia como deporte de hoy moderno viene de Rusia también, los máquinas están en Rusia. Casan todos muy bien, Sí. ¿sabes? Son deportes que van todos uno de la mano de otro por allí, ¿sabes? Aquí a lo mejor no lo entendemos tanto así, pero como son deportes de demostración Sí, y ellos señor. pues están en eso, hacen. Yo siempre digo lo mismo, la diferencia entre rusos y americanos es que unos son más show y otros son más efectivos, ¿no? Total. La NASA se gastó 1,3 millones de dólares en buscar un bolígrafo que escribiera en el espacio y los rusos usaron un lápiz. Son efectivos, Buena son analogía. efectivos. No, tal cual. Y justamente en ese tema. ¿Cómo en tu entrenamiento personal, o sea, tú, Carlos, Broken Charlie, cómo entrena en términos de balancear la parte esa del juggling y el entrenamiento, o sea, y la preparación física general? ¿Cómo haces esa parte? Digo, no tienes que arreglar tu secreto si no te da la gana, si tú no quieres, no, eso es mío.
Claro, yo básicamente me remito a lo que te he comentado antes, el teorema de Pareto. La base para mí a día de hoy de cualquier entrenamiento es la fuerza, la movilidad, resistencia muscular y los patrones típicos, los tipos de entrenamiento que llevamos hoy en día. Yo tengo un centro de entrenamiento que se llama Unigym y lo que hago básicamente es entrenamientos de fuerza básica, nada de, vamos a hablar de peso muerto, press, banca, sentadilla. Y luego hago muchos ejercicios también unilaterales, no solo bilaterales. Y a la hora de más específico del juggling, que suele ser un 20%, lo que hago es entrenamiento de carga con flips básicos con muchos kilos, incluso llegar con 40 kilos. Para, claro, flips simples de 40 kilos, con 40 kilos, pues flip simple, uno, otro, reverse simple, pon, todos. Y luego pues utilizo mucho entrenamiento de contraste, que antes de hacer entrenamiento con 16 hago movimientos con 24 más básicos para luego hacer un poco más ligera lo que es la que tengo 16, porque es cuando, aunque sean 16 kilos y la gente diga, bueno, 16 kilos, la velocidad y la fuerza centrífuga y centrípeta aumentan la masa. Correcto. Entonces, una que te ve 16 kilos tirada a 2 metros con de semejante inercia, se te puede multiplicar la masa a 32 o 40 kilos muchas veces. Correcto. Pero si sabes aprovechar, entrar en el sitio y hacerlo en el sitio realmente con tu peso, que son 80, bueno, yo en mi caso 85 kilos peso, va sobrado para compensar. Lo que pasa que es necesaria una técnica. Claro, Hay claro. mucha gente a día de hoy que critica los pesos, ¿no? Y dice, bueno, este con la de 12 hace juggling, el otro con no sé qué, no sé cuánto. Tiene su parte de razón, pero la única forma de coger habilidades, desde mi punto de vista, te digo que es mío. Conozco a mucha gente en Europa del Este que no piensan Hombre, da igual. que hay que cogerla, hay que tocar una que te ve pequeña. Yo pienso que sí, porque es lo que a mí me ha dado posibilidad de entenderlo ahora. Hasta es una parte del entrenamiento, hacer mucho freestyle con kettlebell menos pesada, pero o kettlebell menos pesada o lo que sea, movimientos básicos porque la base la tienes que coger con poco peso para entenderlo, Claro. pero no lo vas a entender hasta que no lo hagas con peso, no lo vas Correcto. a entender, porque es como hacer un swing. Si yo hago un swing con 8 kilos, vale, tú puedes simular movimiento, pero hasta que no te metas 24 no vas a saber lo que es un swing. Correcto. Pues lo mismo, porque los Sí, inerciales van así yo y los creo que varices. yo, por lo menos yo, a ver, son dos cosas. Como entrenador, yo estoy totalmente de acuerdo y eso fuera mi acercamiento al asunto, ¿no? De, es necesario que tú comiences en algo y va a ser ligero, ¿ok? Para poder que entiendas lo fundamental y que puedas manejarte con eso, obviamente después tienes que ir progresando. Yo como, yo en mi entrenar, el tema, yo no tengo 24, yo no tengo 12 kilogramos de una kettlebell buena para hacer juggling, porque la que tengo es una que es más como para hacer, creo, el suelo tradicional, long cycle y snatch, porque es hueca, este y lo otro, gira muy lento comparado a una kettlebell que tenga el centro de gravedad mucho más hacia abajo. Y hay otra que gira, o sea, es como las llantas de los carritos de supermercado, que está loca. Bueno, esa gira como le da la gana. Entonces, yo no tengo 12 kilos. Y yo intenté en estos días, bueno, voy a ir light. Me llevé la de 12 kilos y la terminé guardando en el carro y fui a caminar con la perra porque no giraba. Entonces, yo sí, no critico a nadie, pero yo para mí, 16 kilos, o sea, yo nunca entreno con otra cosa que no sea 16 kilos malabales. Pero sí le encuentro, obviamente, yo no critico, y más la gente que hace la freestyle, que usa 12 kilos porque es más. Es como algo adicional a su entrenamiento. No es como su entrenamiento per se, sino que ellos hacen juggling como algo adicional. Entonces lo usan para chilear, para estar chilling y pasarla bien. Es que Entonces, esa sensación viene también de lo que tú estás hablando, y es de no ve, es diferente ver a una persona que quiere aprender algo en concreto, un truco tal o cual, o algo técnico, quiere coger una que te ve menos kilos y luego te lo ves con una que te ve proper, ¿no? Algo, mira, 16 kilos, una que te ves de deportiva de lo que se usa. Pero la gran mayoría de gente lo que se critica no es
el hecho en sí de usar una herramienta más para aprender otra cosa o no. Lo que se critica es el hecho de que hay gente que siempre está haciendo lo mismo, con que te ves ligera y no vas a entender bien de qué va la película. Correcto. Porque esos cambios de dirección tan locos que hace la peña hoy en día en Instagram, si se con una que te ve de verdad, no es capaz de hacerlo. Porque no es físicamente posible, porque tienes que buscar unos puntos de Sí. apoyo. Y si no llevas el cuerpo correcto, no lo hace. Es verdad que hay gente muy fuerte que hace lo que sea y la Sí. agarra como sea y de lo que sea, pero obviamente se ve que la técnica es deficiente. Sí, Y esto, igual que exactamente. todo, tiene su ciencia y es muy compleja. Parece que no, pero es compleja. Yo cada vez que aprendo más, sé menos. Sí, totalmente. Eso que menciona y más Y más porque humilde me vuelvo. sí, tú empiezas. Eso es bien, bien curioso porque a veces es difícil ponerlo en palabras. Porque, digo, cada uno entiende diferente y hay personas que son visuales, hay personas que tienes que tú moverles el brazo y hacerle tal cosa, o sea, kinestesia completa. Hay gente que nada más escucha y auditivamente ya sigue el patrón que tiene que hacer. Pero lo que tú dices, ¿no? Y eso más, o sea, va con la kettlebell, va con la gada, va con cualquier herramienta de estas, pero en lo que estamos hablando ahorita mismo, a mí, o sea, entrenar con kettlebells es. Todo es cuestión de balance y contrapeso. Y eso en el yodeling no puede tener más preponderancia porque es así. O sea, si tú agarrando un mil triple o lo que sea, un rainbow, y tú estás en el centro parado con tal, o vas a perder el hombro o te vas a voltear con la kettle. O sea, no tienes de otra. Tienes que estar en la posición correcta, buscar hacerle contrapeso y no depender de tus brazos, que eso es un error garrafal. Y hay muchas personas que como, de, ah, pero eso pesa poquito, yo la aviento. Y como tú bien mencionaste hace unos minutos atrás, 16 kilogramos por la cantidad de vuelta que le estás dando y cuánta altura cogió y cómo es otra cosa cuando vas a apañarla, o sea, Es atraparla. que nosotros cuando lanzamos tenemos varias trayectorias, hay varias cosas. Tú lanzas parabólicamente, ¿vale? Lanzamos parabólicamente. Un error muy común entre los jugglers es querer lanzar, proyectar hacia adelante en vez de hacia arriba, ¿vale? Eso es un error muy común por el que mucha gente falla muchos trucos o nos tenemos que desplazar muchos metros para coger la kettlebell. Entonces, Para cuando tú des muchos pasos dices, malo, malo. Pues entonces, tiene una trayectoria principal de vuelo, ¿vale? Que es parabólica, en la que ascendente y descendente, donde lleva un momento de gravedad cero. Correcto. Y luego lleva el efecto que lleva en esa parábola, ¿vale? Entonces, Correcto. una es la línea de vuelo principal y otra es el efecto que lleva. Pero nunca debemos cambiar esa trayectoria. Le demos efecto A, B, o sea, oblicuo, Y simple, se aplica macro, lo lo que sea. mismo. Tiene que ser igual. Entonces, una de las principales cualidades de un buen juggler es que tiene que saber lanzar bien el lanzamiento. Esto es tener puntería muchas veces. Entonces, ¿qué hay más viejo en un ser humano que lanzar una piedra para darle algo? O lanzar cosas. O sea, yo creo que es Oh, un sí. patrón de movimiento humano. A ver, el ser humano no ha cambiado en 10.000 años nada Nada. genéticamente, pero nuestro entorno sí. Entonces tenemos que hacerle hacking. Y uno de los hacking puede ser el juggling, porque el ser humano, para defenderse, ha necesitado toda la vida lanzar Lanzar cosas. cosas, así es. Y aparte es un movimiento muy natural porque usas todo el cuerpo. Entonces son movimientos integrados en multiplanares. Correcto. Yo lo considero algo, a pesar de que se vea como que poco fancy, ¿no? Un poco ahí como, bueno, ¿qué hace esta gente? Lo considero algo que puede ser muy primario, si le debiera un enfoque primitivo, puede ser algo bastante natural de un ser humano, ¿sabes? No es un deep squat overhead con 200 Claro. kilos, no lo hace, ¿sabes? Y mira que la En un momento dado aplicación. lanza algo, Ah. ¿sabes? Puede ser algo mucho más natural. Exacto. E incluso, por ejemplo, en ese sentido, siento yo que incluso a otras actividades, a deportes, lo que sea, son tantas cosas. Tú tienes que coordinar primero tu cerebro y tu cuerpo, o sea, tener esa propiocepción. Dos, tener la precisión, por lo que estamos hablando de los lanzamientos. Y amortiguar, o sea, absorber carga. Todo ese tipo de cosas son importantes. Y esos son los que tienen, o sea, los deportes convencionales tienen eso. Es decir, si tú lo quisieras hacer como una actividad adicional, creo que en ese sentido, áreas que te falten a ti mejorar.
como coordinación. Gente que no sepa bailar, porque esa es otra vaina. Tienes que tener un footwork. O sea, tienes que tener footwork sí o sí. Te beneficia un montón. Y yo, la gente dije, ah, pero. Y dije, ay, ¿y tú cómo haces, por ejemplo? Ya con metido con la parte del fitness y porcentaje de grasa. Cuando la gente me pregunta, dije, oye, pero ¿y tú haces cuánto cardio haces a la semana? Yo dije, tradicionalmente, cero. Mi cardio, yo muevo una vaina de acero durante 1 hora y media en el parque, o sea, 2 veces a la semana. Eso es mi cardio, si lo quieres llamar de alguna manera. Pero eso es lo que hablo en sentido del fitness, como quieran verlo, no la parte tan competitiva, de que tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Y justamente hablando de esa parte del riesgo, que es un asunto que a mí me da risa, porque la gente habla de riesgo. No, que es peligroso, eso es peligroso, es peligroso. A ver. Si lo ponemos en perspectiva, lo que mi opinión así llana, sin meterle mucho detalle, es peligroso tu bolsillo, porque si eres mujer y te haces las uñas y haces manicure cada 15 días, obviamente creo que te puedes complicar ahí. Pero en mi opinión, en mi experiencia, el riesgo, qué tan diferente es de practicar deportes tradicionales como jugar fútbol o jugar baloncesto o jugar fútbol americano, que principales cosas que se practican aquí en Panamá. Que la sala de urgencia de los fines de semana tienen gente con esguince de tobillo jugando fútbol o jugando, no sé si, acá en Panamá, algo que hace 30, 40 años se llamaba footbase, que es básicamente jugar béisbol con los pies, que ahora eso está de moda y demás. O sea, hay gente lesionada de jugar eso, que no voy a meterme en el caso porque después voy a ofender un poco de gente con eso, pero. La gente se lesiona con deportes tradicionales, la gente se lesiona haciendo tontería en su casa. El factor de riesgo de hacer yoga a mí me parece realmente ridículo el considerarlo como que, ay, eso es peligroso. Y lo mismo puede pasar en un gimnasio que te caiga una mancuerna o lo que sea. Es cuestión de, uno, que tenga una buena guía. Y dos, obviamente, de que en ese sentido también, que es lo primero, igual cuando tú aprendes a hacer halterofilia, una de las primeras cosas que deberías aprender a saber es cómo fallar. Y eso es una de las cosas primordiales que tienes que entender cuando te vas a meter en un tipo de actividad como esta. Entonces, no sé cuál es tu opinión respecto a eso, la parte del riesgo, porque eso es el comentario número uno que tuve como por un año cada vez que posteaba algo en mis redes sociales. Del riesgo, del riesgo, del Sí, riesgo, del riesgo. a ver, vale, me remito un poco a lo que he dicho antes del el tema deporte. Señores y señoras, no nos engañemos, los deportes no son salud. Así de sencillo, ya, para contar, hasta luego. pero aparte de eso, los riesgos implícitos que puede llevar... ¿Sabes? El hierro y la carne no casan muy bien. No nos vamos a engañar. A ver. Los de Bulgaria en Bass sacaron una kettlebell de piel. ¿Una que te vale qué? De piel, de piel. Los de Supless. Sacaron una kettlebell de piel. Pero bueno, ellos, eso también es una base porque ellos inventaron los dummies y los sacos búlgaros tienen una ventaja y es que son maleables, ¿no? El hierro Claro, no. El claro. hierro te malea a ti. Ven que te voy a malear y te malea. Así de sencillo. Y sí, claro, el fútbol te puede romper los tres ligamentos, el cruzado, el anterior y el otro, pero en una patadita. Y todos los deportes que al final implican competición y pues tienen un riesgo implícito y no es salud. Lo que tienes es que entrenar para que no te pase nada mientras lo estás practicando. Y te va una buena base de entrenamiento para cuando te pase estar preparado. Claro. Desde mi punto de vista. Hoy en día la gente se atreve a opinar demasiado sobre lo que hacen y le importa demasiado lo que hacen los demás. Lo cual cada uno hace realmente lo que le motiva. Sí es verdad que desde el punto de vista de entrenadores o coaches, nosotros no deberíamos de dejar que una persona se lesionara haciendo juggling o cualquier otro deporte, porque para mí una persona que entrena a otra, a ver, donde está el cuerpo está el peligro. Me puedo levantar el sofá y partirme la pierna, que lo he escuchado y lo he visto, pero no es lo ideal. Claro. Lo ideal es que cuando practiquemos un deporte nos pongamos en manos de profesionales que sepan cómo hacerlo y si no, pues ya sabes que lo que estás jugando te puede hacer daño. He visto Correcto. varios posts criticando el juggling recientemente. Uno era un head coach de Men's Health
Y se ponía con una mancuernita a burlarse de los demás, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Al pobre le cayó, ¿eh? Le cayó, al pobre le cayó un montón de fuego en forma de. Es que lo que pasa es que la ignorancia es No, atrevida, amigo. y perdón que te interrumpa, pero a mí realmente el comentario que haya hecho él no me molesta porque al final me da publicidad a mi disciplina, A así mí que tampoco, dale. me hace gracia. Claro, exactamente, exactamente. Como decía antes, la ignorancia es atrevida en muchos sentidos. Entonces, le dijo el de un colega que es on lifting, que la kettlebell con la que él hacía un RM lo que él usaba para calentar. Le dio, fíjate, y le dieron caña al pobre. Dice, tú, un RM es lo que yo utilizo para calentar. Y cosas de ese tipo. Pero fuera aparte, hay una serie ya. El tema es, hay mucha gente opinando de muchas cosas y hay mucha información dando vueltas. Lo que nadie nos enseña es a seleccionar lo que vale y lo que no, ¿sabes? Y creo Claro. que es algo que hay que hoy en día hay que la gente debería ser más crítica Y es bien difícil no, también. no, no dejarse guiar por tanto gurú. Oye, que yo respeto que la gente se intente ganar dinero todos los días porque el sol sale para todo el mundo, pero hay demasiado gurú haciendo cosas completamente random sin ningún tipo de sentido, sobre todo la industria del fitness. Y ya es un poco por el tema De abarcar de yo qué audiencia, sé, porque hay gente que se mete en temas que no claro, tiene el que rollo meterse. a ver, a ver que la lía más, ¿no? Y hay una persona que sigo bastante arriba, no me acuerdo el nombre, pero el tío dice cosas bastante sensatas en inglés, y es la nueva tendencia que hay en el fitness con respecto a si no tienes el six pack, es que no eres un buen entrenador. Y de ese rollo, ¿no? Hay mucha gente que se guía por la imagen, tío. Es verdad que no vas a ir a un dentista con los dientes picados. Claro. Pero Claro. es verdad que las mentes brillantes de entrenamiento muchas veces saben que es imposible mantener, si no eres genético, mantener ese tipo de estado todo el tiempo Todo el es año, prácticamente eso es imposible. mentira. No significa que tu sustancia gris esté gorda, ¿sabes? Probablemente tienes tu estudio y tu mentalidad, eres mucho más capaz de entrenar que el típico, ¿cómo se llama este? El liver, no sé qué. Ah, Que Liver al final King. nota que se dopaba hasta las orejas. Así también me pongo yo fuerte y comiendo Doritos y sin hacer nada en el sofá. A la misma. Sí, no, Pues eso, tío, totalmente. hay que dejarse guiar menos por los sentidos, los ojos y el sensacionalismo y más por lo que la gente escribe y dice, tío. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. No, no critico a nadie que quiera ganarse los centavitos, pero. Y Pero yo más. respeto a todo el mundo. Y también es duro por las redes sociales porque, o sea, hay gente que también nace en un contexto diferente. Eso también generacional es más diferente. Porque. Una persona nacida en los años 70, 80, 90, porque me incluyo ahí, yo soy del 90, la percepción que tiene de repente el ojo crítico a la hora de escuchar opiniones y ver personas es muy diferente a una persona que tiene apenas 15, 19 años. Lo primero que ve, como nace en el entorno, en las redes sociales, es, esto es lo que es, esto es verdad. Y tenemos ahorita mismo deepfake, fake news por todos lados, un poquito de locura, así que es un poquito difícil Es que determinarlo. Es una locura. a nadie le molesta que tú vengas a vender la moto que tú quieras. Lo que le molesta a lo que a mí personalmente en un momento dado critico es que engañe a las personas. Totalmente. Total. Es como, ¿Sabes? yo hice un video sobre eso. Yo le puse mueble fit. De eso este poco de gente que se la pasa con sillones encima, sofá, trepado una barra con una bicicleta. O sea, no sé ni qué decir, pero yo sé que vende y todo lo demás, pero vamos. Vamos, la línea entre entretenimiento y salud en ese sentido, o el fitness de esa manera, es otra vaina. Y bueno, vamos a dejar el tema ese. Pregunta clave porque me gustaría hablar sobre ese tema es, ¿cuántas veces a la semana tú practicas o entrenas juggling? O sea, y por lo menos, previo a tu competencia, ¿cuántas veces a la semana estabas practicando? He tenido periodos. Periodos en los que. No, a ver, con respecto a. Si te quieres preparar para una competición, lo ideal primero es. Primero sacarte todos los elementos que quieres hacer en un programa, porque tú tienes que desglosártelo, ¿sabes? Si yo tengo 30 elementos que es mi programa, que es lo que voy a soltar mi repertorio. En caso de que solo compitas en clases, si compites en Power, tienes que hacer memorizarte otro. Lo primero que tienes que hacer es
sacar un programa y sacarte los Cada trucos uno de los aisladamente, los movimientos. elementos aisladamente, y luego intentar conectar. Un mes o 2 meses, desde 2 meses antes del programa, desde 2 meses antes, 2 meses antes de la competición, es conveniente que tú todos los días, descansando 1 o 2 por semana, lo que necesites, y cuando es normal que te peguen tirones y tengas que parar una semana, porque hay veces que nuestros tendones y nuestro sistema músculo esquelético se estresa demasiado y empieza a protegerse. Sobre todo en los antebrazos, tipo tendinitis de golfista, ese tipo de cosas. Entonces, para que en los hombros también. Y sobre todo cuando tienes que aprender muy rápido cosas que se tardan muchos años. Claro. En 6 meses antes de Pero, una claro, competencia. pero oye, o mueres o aprendes. No, pero, no, pero lo ideal es que 2 meses antes tú estés haciendo, intentas seguido, si se te cae, la levantas y vuelves a seguir, 2, 3 veces programa al día. O sea, unos 90 movimientos en total. Se te cae para de forma que cuando tú llegues una semana antes del campeonato ya te salga el programa perfectamente sin tirarla. ¿Por qué? Te tiene que salir como 3 veces. En juggling se dice la regla del 5. Si un truco te sale 5 veces, es que lo tienes dominado. Si no te sale 5 veces, es que no. Entonces, 5 veces seguidas. ¿Vale? Una tras de otra. Cinco veces. Entonces, tú tienes que hacer todo el programa sin que se te caiga como 3 veces seguidas. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la competición, le tienes que restar un 30% por nervios. Porque tú estás en tu casa, en tu parque, y lo más que a lo mejor va a tener un perrito no calor, o a lo mejor uno que te entra o tal, pero por lo general no hay nadie. Y allí hay mucha gente, 3 jueces, uno en cada esquina mirándote, un montón de gente que si te aplaude, que te miro, que no sé qué. Entonces tienes que ir a un 130% de tus posibilidades y esa es la idea. Luego, cuántas veces entreno antes, lo que vaya necesitando y mi cuerpo me vaya pudiendo, juggling específico, Claro, Joaquín. lo que es. Es verdad que antes de la competición, 3 o 4 meses, he estado haciendo mucha liberación miofascial, mucho accesorio de excéntrico. Más que excéntricos, concéntricos, ejercicios concéntricos de antebrazo y algún que otro excéntrico por temas determinados de que al final se te estresa lo que estábamos hablando antes, Claro. pero son más que nada un poco recovery, ¿sabes? Un poco Claro. más y Más ajustando accesorio. de Claro, todo lo que estoy mantenimiento haciendo y de de... más, lo que estoy haciendo de más, intento hacerlo de menos por otro lado, para que me entiendas. Si hago mucho, yo qué sé, pues. Si hago, ¿qué te digo yo? Mucho concéntrico de antebrazo, mucho, pues luego me esmero en trabajar todo Exacto. lo contrario lo que pueda. Más que nada para que no crea grandes descompensaciones, sino luego te puedes lesionar, ¿sabes? Le Correcto, puedes correcto. lesionar igual que cualquier deportista por un gesto deportivo, no por impacto ni nada de eso, sino porque igual que Y Rafa Nadal se sobreuso. lesiona el codo, porque, claro, De exactamente. sobreuso. Lo que tienes que jugar bien los 6 meses con eso, no pegarte ningún golpe fuerte, porque te puede dejar fuera de caos. Y te puede caer en el dedo gordo y se sale del chat. Te puede Entonces. caer el dedo gordo y un mes antes, pero yo ya sé, con el dedo gordo roto, abierto y con la uña cosida a modo de férula, un mes antes, hasta ahí puedo competir, así te digo. Ya tienes ese. Eso es un dato científico. Lo tengo grabado a hierro. Interesante eso. Interesante eso porque. Y es un tema. O sea, regresando al punto. Deporte es otra cosa. Y ahí el deporte percibimos performance. Y qué locura. Yo, eso es un asunto que la gente no comprende. Por ejemplo, el caso de Stephen Curry. Él no mete triples con ojos cerrados porque practica triples una vez a la semana y hace 50 tiros. Él posiblemente cuántos tiros de tres ha hecho durante toda su vida fuera de la cancha en un partido oficial. Entonces, es un tema de repetición, o sea, técnica, pero repetición. Y es una cosa que aclaro, o sea, que lo menciono porque hay personas que entienden que como que, ah, el truco te salió y ya tú, ya te pertenece. Y eso es como que, no. Y eso, yo tengo dos personas, solamente tengo dos personas que están haciendo juggling per se. Un cliente dedicado nada más a juggling y otro que lo está haciendo adicional a su programación regular. Y es un tema de que
Es repetición. Tienes que practicar y practicar. Y ah, bueno, ya te salen. Ahora vamos a hacer seguido, así como tocas decir. Vamos a hacer intentos de hacer 5 seguidos. Ta vamos. Y de ahí es la base, porque al final ya tú no puedes estar pensando de que, ah, ahora me toca un triple helicóptero. No. Tú tienes que pensar en que esto va conectado con esto. Ya eso es un elemento más. ¿Y cómo transiciono de aquí a allá? ¿Cómo conecto cosas? Te lo tienes que meter en la cabeza y adelante, ir tres movimientos, cuatro por delante. Es correcto. Ya no puedes ir pensando de que cómo voy a atrapar cómo voy a atrapar este cuádruple, cómo voy a atrapar, tiene que eso va automático. Ok, esto va acá, esto va acá. Al final tu programa intentas mecanizarlo, ¿sabes? Lo que pasa que es verdad que no somos máquinas y que el día te puede coger de aquella manera o de otra. Tú sabes que el juggling muchas veces es un estado mental. Sí, Suena un totalmente. poco místico, no lo es, ¿vale? Pero yo esto lo hablaba con Sasha, con Alexander, que campeón del mundo, lo hablaba alguna que otra vez. Y él me lo decía, y hablamos el tema de que, Carlos, una cosa es coreografía y otra cosa es deporte. En el sentido de que el juggling hay varias ramas, ¿no? Unas que son más tipo coreográficas, en las que dos personas o una persona se pone a hacer cosas, busca aplauso y tal, porque son las raíces un poco circenses del tema del circo. Claro. Pero eso es coreografía y existe en Rusia también, igual que en todos lados, que igual que uno lo hace en Nueva York debajo de un parque tipo freestyle, lo hace en ruso igual y son coreografías que son una cosa. Otra cosa es hacer cosas random porque lo hago y sin ningún tipo de estética de cuadrado, ¿sabes? Me refiero, cuando digo estética me refiero a rollo gimnasia rítmica, ¿vale? Claro. Estética, ¿vale? De wow, Que cómo se se vea ve uno. espectacular. Sí, no, no, lo pum, pum, pa, pum, sí, chum, pum, eso es más frita, ¿no? Pero una cosa es coreografía, otra cosa es frita y otra cosa es más deporte, ¿sabes? Esto hay una regla. Si hace aquí te penaliza, si tiras aquí tal, si aquí suma, entonces, y es lo que me decía, dice, yo quiero la base dura del deporte y que tú digas, Dios, no veas, ¿sabes? En plan, Claro. ¿cómo? ¿Sabes? Es que es muy explosivo, es que hay veces que si con una de 24 yo creo que es lanzamiento de martillo prácticamente, ¿sabes? Es que es como, Dios, cualquiera que lo pruebe iba a decir... Pues esto es duro, ¿eh? Muy, muy Sí, duro, muy duro. sí. Yo es he hecho muchos deportes, deportes extremos, y he competido también, y te digo que esto es de lo que tú vas como con miedo antes de tu performance, porque dices, no miedo, no miedo de golpearte o de tener una lesión, no, no, miedo de voy a aguantar los 2 minutos o 3 que dura mi performance Del sin que se me resultado. salga el hígado por la boca, porque tú vas... Claro. Y te falta el aire, se te va a salir el corazón, y es porque son esfuerzos. Los triples con 16 en molinos conectados, se te sale. Es estamina todo, es fuerza con cardio, pero es como empujar un coche cuesta arriba tú solo, ¿sabes? Eso me Vas parece a ahí. mí. Y por ejemplo, Yo de tenía que. fondo, Perdón que te tenía que coger interrumpa en fondo. cuanto a eso. Yo. Digo, yo sí me sentí de repente, practicando mis cosas de una manera súper sin conocimientos. Sí, obviamente tú sientes el golpe y lo que cansa y lo demás y el esfuerzo, pero. Como yo hice Snatch, o sea, yo llegué a competir con. Ahí está mi perrita. Yo llegué a competir con 28 kilogramos en Snatch, set de 10 minutos. Y si bien es cierto, no es explosivo como hacer juggling, porque la gente nunca te deja y no tienes que. Pero tirarte ciento y pico de reps con un peso como ese, yo pesaba como 75 kilogramos en ese momento, 77 kilogramos. Eso no es fácil. Y tú tienes que estar en dos estados a la vez. Tú tienes que estar consciente de tu técnica, en ese sentido, porque ya estás cansado de esto y lo demás. Y dos, de que. Te faltan todavía 5 minutos, o sea, y nada más cambiaste de mano una vez. Entonces, esas son cosas que también la gente menosprecia mucho eso. Y la gente, ah, es una queta. Es un cambio de mano, son 10 minutos. Entonces, en esto, cuando yo veía a ustedes practicando, yo dije, coño, son muchos, o sea, Es que para que nos entendamos, Beto, esto es como el 100 metros y la maratón, ¿sabes? El 100 metros y la maratón, o a lo mejor una carrera de obstáculos y una maratón, o un trail y una maratón, ¿vale? Pero vamos, es así, uno es
Mucho más explosivo, más intenso, mucho más corto, mucho más desgaste mental de tengo que estar pensando qué hago, lo otro es no tienes que pensar, lo otro Y te tú vas. abandona, es como nadar. Ajá. Pum, pum, pum. Y tienes que pensar, tiro más de pierna, tiro más de Epa. cadera, ahora voy a tirar más de esto, para no irte cansando por parte durante 10 o 15 Exacto. minutos. El maratón de juggling es media, la media maratón de juggling es 30 minutos haciendo un flip simple sin pasar de la altura del pecho. Bajito. Oh. 30 minutos. Media maratón de juggling. Es Nada. reverse, sin reverse durante 30 minutos. O sea Con que 16 los después de hombres. eso me amputo los codos y los dejo en la casa un rato, ¿no? Es lo mismo que lo otro, es lo mismo que lo otro, es lo mismo Qué que lo otro. locura. Yo tengo una pregunta, si es que existe eso. ¿Dónde alguien podría buscar información? Porque esto es algo que por lo menos a mí me interesa, pero hay mucha gente que, por ejemplo, habla hispana y el inglés obviamente no es la opción, pero en general, o sea, ¿dónde podría encontrar? Ya sea inglés, ya sea ruso y lo pongo en Google Translate. ¿Tienes idea de Bueno, o es coaching no directo? hay mucho. No hay mucha información, pero afortunadamente una de las labores que queremos hacer con la Asociación Española de Kettlebell Juggling es difundir este tipo de cosas. Así que para tu información te voy a pasar, te pasaré la regla antigua en inglés, las nuevas las estamos traduciendo de ruso, que son las de esto, las de freestyle también, pero tal como las tengas y también en español las vamos a traducir y Belleza. también queremos en lo de la Asociación Española de Kettlebell Juggling empezar a hacer vídeos para formar a gente, explicar a la gente la competición y cómo realizar los movimientos y eso. Es la Belleza, idea. belleza, Es la idea. belleza. Así que no te preocupes que dentro de poco vas a tener toda esa información. Súper. Sí, porque a mí personalmente eso es lo que me interesa porque al final volvemos al punto del deporte, tener cosas claras, tener la estructura, tener todo y después. Dando pastillita. Literalmente, entonces, eso, o sea, brutal, me parece genial todo el No, es que asunto. es. Tú vas a alucinar, en serio, porque es súper apasionante. Porque no sé, yo lo mismo soy un motivado también, ¿no? Pero soy un poco freak. Pero es verdad que una vez que te metes la presión de decir, tengo que competir, me tengo que enterar de qué va la película, porque si no, yo no Claro, sé qué voy a hacer, ¿no? claro, claro. Y empieza y te estás motivando, no, tío, que vas bien, que lo puedes hacer, que no sé cuánto, que se te va bien, boom, hasta que llegas al punto de te ves ahí y dices. Es que lo tienes que hacer porque creo que la parte más bonita de que llevo haciendo juggling que he tenido ha sido estos 6 últimos meses, porque a pesar de que lo he pasado mal en algunos momentos, como tú bien Claro. sabes, de estar aquí, estoy aquí y veo a compañeros que empezaron igual y están aquí, pero en muchos sentidos, ¿sabes? Y es como empiezas a comprenderlo todo y es que ha sido increíble, tío. Ha Te sido digo, increíble, la verdad. yo, te voy a dar mi opinión. Yo personalmente, hace meses atrás, o sea, yo cuando nos conocimos y todo lo demás, yo dije, oh, este man, o sea, este man le mete, o sea, este man le mete, en serio. Pero obviamente el Carlos de ese momento, el Carlos 2 meses, an 2 meses antes del campeonato, yo te lo escribí y digo, mierda, ¿qué estás haciendo? O sea, sustancia X, Compound B, que, hey, porque obviamente se notó, pero ahí está claramente, ¿no? Es un asunto. Yo, por ejemplo, en este caso, yo hago juggling como algo adicional. O sea, sí lo hago porque me gusta, ojo, ojo. Pero ahorita mismo, por mi estilo de vida, yo tengo dos trabajos. Y uno de esos trabajos también demanda físicamente. Yo no puedo excederme de ciertas cosas. Porque tengo mi cuerpo, yo soy humano, así que no puedo aceptar esta cosa. Y yo voy al parque, yo me doy cuenta, si yo voy una tercera vez o una cuarta vez a practicar juggling, algo se va a dañar en un par de semanas. Entonces yo lo mantengo en 2 veces a la semana, dentro de lo que puedo. Y obviamente noto cuando yo me enfoco en algo, voy a practicar esto y lo demás. Pero tú y Elisha, ¿cómo fue disque de aquí a acá, en un lapso como de 3 meses? Yo dije, wow. Yo dije, qué locura. ¿Sabes lo que nos pasa? ¿Sabes lo que nos pasaba antes y lo que nos pasa ahora, Beto? Porque somos los mismos. Lo único que pasaba es que antes no sabíamos qué hacer, no teníamos un Ajá. propósito. Ahí va, ahí va, ahí va. La capacidad es la misma o menos, porque somos más viejos, pero que
pero que es darte el propósito y enseñar lo que antes, ahora, con todo mi respeto, yo ahora veo a la gente haciendo juggling en tipo freestyle y los miro un poco Diferente, por no en decirlo de alguna plan, manera. no diferente, los miro un poco si supieran. ¿Por qué? Ajá, Porque es que cuando tú ya aprendes a esto y dices, tengo que hacer esto, lo otro, te lo empiezas a programar en tu cabeza. Vale, venga, entonces tengo que hacer aquí. Y empiezas a coger papel y el bloc de notas y empieza pum, 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 pum. Es cuando empiezas a entenderlo todo. Y antes yo éramos una persona que no sabía, hacíamos cosas, pero mira, pues 3, 3, 2, 2. Mira, esto es un 3, 3, 2, 2. Y luego lo miraría a los rusos y diría, esto no es eso. Esto es lo que tú te crees. Pues igual, yo no lo estoy, pero sí, con todo el respeto, porque yo estaba ahí, ¿sabes? Pero digo, Claro. sí, pero no, tienes que entender esto va así, esto va así, y entonces te va a cambiar la perspectiva. Ah, ya sé por qué hacen molino, ah, ya sé por qué no sé qué, ah, ya sé por qué no sé cuánto. Y va en una paranoia mental en la que tengo que evolucionar porque no te queda otro camino, es que es como que no te va dejando otro camino, y ahí es cuando empiezas a disfrutar. Sí, eso yo y lo pongo. O sea, no, siempre has disfrutado, pero me refiero, es Claro. cuando te dan un propósito, ¿sabes? Cuando te dan la información, cuando te dicen, oye, esto va así, y dices, ah, Claro. hostia, Y yo va, qué guay, honestamente es tío. una cosa que incluso le digo a clientes con otro tipo de objetivos. Porque ya, si ya tú tienes, por ejemplo, si tú tienes 10 años en alguna actividad física, posiblemente o lo hagas tú solo o te vas a aburrir, pero tú vas a tener que buscar algún tipo de objetivo. Porque es imposible mantenerte, digamos que motivado o estable en algo si tú no tienes un objetivo o algo. Entonces, y ¿sabes qué? Si ya la meta era obtener cuadritos, si tú querías tener six packs, eso va a llegar un momento que te vas a ver a basura. Por, ponte Te engancha la entonces, dopamina. ponte, quiero correr 5 kilómetros en menos de 20 minutos. Posiblemente en ese trayecto de correr 5 kilómetros en menos de 20 minutos sucedan cosas, te gusten cosas y de repente co le cojas ganas a correr largo, por ejemplo. O te des cuenta que no es lo tuyo y que te, de repente ah, me fui por la parte mejor de powerlifting porque como hacía accesorios me gustó y me llenó eso de hacer algo más y el peso. Entonces, con el Jolin, por ejemplo, en ese caso, yo, dándote mi experiencia, pues, a la forma, a lo random, a lo loco, yo venía en vuelo, o sea, trabajando, yo en vuelo, y yo me siento y agarro un papel. Y empiezo a escribir. Secuencias, ¿no? Ta, 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 ta. Por cosas lógicas de cómo puedo transicionar aquí y acá. Y eso no te lo digo de ahorita, te lo digo hace un año atrás. Y voy después al parque y lo intento. Entonces yo dije, ok, y aprendo de ese tipo de cosas. Entonces, pero el tener un objetivo, independientemente de que ahorita mismo yo estaba así, yo no sé nada todavía, eso cambia mucho. Eso cambia mucho la perspectiva y cuando te pones no solamente a ver qué se ve bonito, sino por ejemplo, yo te veía a Alexander, que estaba con 16 kilos, los pulmones que se le iban a salir del cuerpo. Y yo dije, ajá, Dios, ¿por qué? aquí hay ¿Por algo bien qué? ¿Qué curioso. pasa? Y entonces cuando escucho dije, porque 30 elementos, no sé qué, yo, ah, la mierda, la estructura de esta vaina, ¿verdad? Y yo dije, si yo me exijo cuando voy a hacer, yo me estructuro, voy a hacer tantos intentos, tantos sets, tanto voy a descansar esto y lo demás para poder obtener este resultado. Que diga, conectar dobles over the shoulder por cada lado. O conectar ciertas secuencias de cada lado. Ese tipo que es un profesional que está haciéndolo con ciertos elementos, ciertas pautas. Aquí hay algo bien interesante. Entonces, eso obviamente, como tú bien mencionas, eso te hace, ese objetivo y esa guía, esa finalidad, te abre el panorama y te da muchísimo, Es que de lo verdad. primero que tienes que aprender es a diseñar programas, tú solo, y vas a aprender, ¿sabes? Tal como te enseñen uno, tú aprendes a diseñar programas, tu programa, porque tu programa son tus limitaciones. Claro. Y entonces cuando vas a decir, tengo que aumentar mis limitaciones, ¿por qué? Pues porque lo que hacía no vale, tengo que hacer más. O sea, no es que no valga, vale, todo suma y es necesario. Y es necesario haber cogido el papelito para montarte y lo que tú dices, el rollo random ese es lo que te da soltura. Y el rollo es lo que te da el enganche. Oye, esto está guapo, qué guay, me hago aquí, me hago aquí, me hago aquí. Voy imitando a personas que veo, voy imitando cosas que la gente hace.
Pero el día que te dan el propósito y te dice, y no solo el propósito es, tú estás, por ejemplo, imagínate que mañana cojo yo y digo, venga, tú estás con Máximo y digo, venga, os voy a enviar cosas para que hagamos este programa, o hacer esto, hacer lo otro, y te lo explico. Vosotros vais a decir los dos, tío, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué, y ya empezáis todo. Es como una maraña de quebraderos de cabeza en la que te vuelves un freak hablando de lo mismo, intentando comprender. Para que tú me entiendas, el freestyle, vamos a decirlo así, que desde mi punto de vista, puede ser más tipo jugar al Conecta 4 y lo otro es ajedrez. Claro, ¿Vale? claro, Ajedrez. claro. Porque cuando tú conectas 8 elementos en un combo, se te salen los pulmones y tienes que seguir pensando. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Claro. I'm running out of battery. Ah, ok, no, tranquilo, tranquilo. Ya, igualmente, yo creo que lo que llevamos hasta ahora es súper interesante. Y Sí, esto es lo más. aparte que creo que yo que es el inicio de otro tipo de cosas interesantes. Brutal, el hecho de que puedan desarrollar ese tipo de cosas, por lo menos desde allá. Y poco a poco, como tú mencionas, y que la parte esa de que, a ver, no es que sea mejor, eso es otra cosa, simplemente, pero el clásico, por su estructura y por todo, es un tema importante que aquellas personas que practicamos freestyle, yo siempre he tenido como un in-between porque tengo la base del Kettle Sport, pero no hago per se las rutinas como se, digamos, se estirarían a hacer. Tiene un valor brutal, brutal. Yo, hablándote un poquito más y dándole cierre a la operación, sabes que cuando yo estuve con Darren, que al final yo no, por eso no critico nada de lo que a la gente les guste hacer. Mira que él me decía que él tratando de hacer cosas que hacían otras personas, por ejemplo, que él intentó hacer mills, que él intentó hacer ese tipo de cosas. Él me dice como que, hey, un amigo de él le decía que eso no era su elemento y que no se metiera en eso porque se estaba como lastimando esto y lo demás. Y yo respeto eso, pero también siento que eso es parte de, o sea, si tú lo quieres hacer como algo adicional a tu entrenamiento y demás, perfecto. Pero si hablamos ya de que tú te autodenominas como juggler, yo creo que tienes que incurrir en en esos menesteres de meterte en lo clásico, porque, y eso como te decía al principio, yo, con mucho respeto a todos los que hacen freestyle, hay personas que me caen súper bien, pero que me parecen aburridos, porque siento que se quedaron aquí, se quedaron aquí y no hay nada más. Ejemplo, una cosa que yo comencé a practicar hace como 2 semanas, bueno, 2 semanas antes de que fuera de vacaciones, era el doble static. Y eso es un tema Mi que favorito. el doble static tiene tiene su asunto, por lo menos para mí, que yo dije, ok, sí, yo hago static, todo el tiempo lo he hecho, pero. Y usualmente lo hago mejor con la izquierda que con la derecha. Yo digo, ok, creo que esta es la mano que cuando vaya a hacer mi rutina, voy a hacer la mano que va a recibir. Pero a lo que voy es de que dejé como que, ah, esto no me sale, esto no. O es que estos elementos, hey, para poder. Incluso si es algo personal, no es que vas a ganarte 2 millones, porque nadie se va a ganar $2 millones haciendo kettle ahorita mismo, o sea, haciendo nada de esa vaina. Pero se vuelve aburrido. Es como que siempre los videos son igualitos, los elementos, y como que ah, ya no estás aportando nada y tienes un año y pico en esto, como que ya es hora de que el asunto progrese. Es como aquellas personas que hacen CrossFit, aquí en Panamá pasa mucho, que tienen 8 años entrenando CrossFit y todavía están haciendo muscle up con liga y todavía no hacen un muscle up. O tienen un deadlift, un hombre tiene un deadlift abajo de 150 kilos, entonces como que, ¿qué estás haciendo? Entonces, eso, a eso voy. No es que tienes que ser el papá de Tarzán, pero. Hay de todo en la viña del Señor, como decía mi abuela, pero hay gente que no me saque de mi rutina, que ya la llevo bien y mucho que me ha costado aprenderla, ¿no? Y hay otras personas que somos más inquietas, que llevamos otro tipo de ritmo y lo monótono en cierto modo nos aburre. Yo siempre he buscado cosas que sean más tipo Rubrik que pintar una línea, ¿sabes? Para que nos entendamos. No. Al final es un poco. Cada uno tiene las cosas que le atraen. Y Claro. si. Pero es lo que tú dices. Yo hablando con Colin,
que Darren, que tú lo has mentado antes, le comenté, porque lo incluí en un grupo, en el grupo de, en el grupo, un grupo que tenemos, mucha gente, todo el mundo, de Telegram, que tú estás también. Y le pregunté, ¿quieres aprender malabares clásicos? Digo, y le dije, me dice, sí, estaría bien. Y le digo, es que es nuestro deporte, Colin. Y se quedó como diciendo, pues es verdad, ¿no? Pues mira lo que. Y es un tío que para mí es un exponente, siempre ha sido un referente. Total, total. Y siempre ha estado ahí, no sé, desde casi siempre ha estado ahí. Y a día de hoy me consta que él tiene mucha inquietud y por aprenderlo, ¿no? Porque, bueno, que puede lesionar, sí, tío, pero es que yo me puedo lesionar todos los días, pero que no voy pensando en si salgo de la calle y me va a caer un meteorito, me va a atropellar un coche. Tengo que tener cuidado todos los días. Tengo que tener cuidado todos los días en la vida de con todo, pero no solo con la quete, sino con Claro. todo. Y por ejemplo, a él Entonces. adicionarle el clásico sería hacer así. Uf, o sea, que si Darren hiciera eso, fuera... brutal, brutal, brutal. Si él hiciera eso sería, pues probablemente lo haría mejor Jagler y seguramente sería un fuera serie, como sigue siendo. La verdad que sí. Es verdad, tiene una cosa, que al fin y al cabo aprender esto requiere un esfuerzo, pero. Mira, te pongo un ejemplo. Y voy a hablar ahora de mis niños porque los tengo. Cuando hemos ido para allá, yo empecé a entrenar, pues a Claudia, la entrenaba de antes, a Claudia la conoces tú, Claudia Díaz, que es una fenomenal juggler y sí es buena. Y de hecho quedó segunda en Power de Europa y tercera en Clásico, en Pro. Qué belleza. Y podía haberlo hecho mejor, pero se puso nerviosa, pero lo hizo bastante bien y bueno, jugó un gran papel, la verdad. Y pero para mí tiene posibilidad de ser campeona total, ¿eh? Claro. Y luego estaba Ángel y Pacheco, que pesan 65 kilos. Y bueno, ellos fueron a competir, iban a competir en amateur y se les permitió, por ser menos de 65 kilos, compitieran con 12. Pero lo cuento de modo anécdota, luego sacaron unas reglas que eran las reglas nuevas y al final si lo hacías con 12 pesadas lo que pesaba te penalizaban, ¿no? Y los penalizaron, en vez de quedar segundo y tercero, quedaron cuarto y quinto. Ellos y Pacheco tienen un hándicap, están entrenando muy fuerte ahora, pues para coger peso, para poder mover 16 kilos. Claro. Lo que pasa es que hay cosas en esta vida que yo que sé, que son a veces injustas. No es lo mismo un chaval, que una persona que pesa 65 kilos, que como o Michael, el Power Bells, Michael Fuera de serie Wiechert, también. pesa 65 kilos y hace cuádruple y quíntuple con 16 kilos. Entonces, ellos han empezado a comer y a entrenar súper fuerte para manejar 16 kilos. Se están midiendo con uno que pesa 115, ¿sabes? Exactamente. No, es que eso Pero porque. influye, influye. De verdad que ayuda. Si te aumentas un par de kilitos, influye muchísimo, muchísimo. Yo cuando hice mi Claro, competencia con entonces. 28 kilos, yo estaba en 70 y... No, casi en 80. Meses antes que yo estaba en 76 kilos, esa kettlebell me pesaba un yunque. Eso era horrible. Ayuda, obviamente ayuda. Pues están preparando esa muerte, se van a comer la de 16. Están, uf. Bueno, a Pacheco le dieron una medalla de oro a la mejor ejecución del campeonato, porque junto a él y Sasha, que fueron campeón del mundo, los únicos que no tiraron la keta el evento campeonato. Oh, así, ¿eh? Sí, esta gente viene fuerte, los pibes vienen fuerte. Qué bueno, qué bueno. Oye, entonces, ¿cuál sería tu meta para el próximo año? ¿Igual sigue tu meta de atleta o quieres más enfocarte en la parte esa de promover el asunto? Y que ambas. I came for the free food, not the show. He venido por la comida gratis, no por el show. No, a ver, realmente yo no voy. Me ha costado mucho trabajo coger un nivel de competición para decir no voy a competir. Más que nada porque yo no quería competir, pero casi que me obligó Alexander a competir. Igual que a todos, ¿no? Dices, si vais a venir tenéis que competir, ¿no? Y digo, bueno, pues verdad, no me voy a competir. No lo voy a dejar la competición porque me gusta mucho y creo que es la esencia de esto y seguiré preparándome.
Pero el proyecto para este año principal con respecto al juggling va a ser la organización del Campeonato de Europa y del mundo de freestyle, que lo vamos a hacer aquí. Puede ser que sea del mundo de clásico también, pues con que compitan. Ya vienen un montón de americanos, según me han confirmado, y de América del Norte y América del Sur, ¿eh? Que ya me lo estás diciendo tú también. Belleza, belleza. Y pues va a ser internacional. Pues bueno, los rusos no podrán, me imagino que no pueden pedir, porque están con el tema de que, obviamente. Sí, A ver, el tema exacto. político, nosotros no tenemos nada, yo estoy fuera del tema político, afortunadamente a día de hoy, no tengo buenos amigos rusos y tal, y ucranianos. Pero obviamente están vetados en todas las competiciones internacionales Influye. por lo que está haciendo su país. Pero bueno, eso es una cosa que, cada uno quien se quiera pronunciar uno a favor y otro. Yo respeto, no tengo nada en contra de nadie, pero si tengo que decirlo aquí abiertamente, la guerra no me parece bien y no soy ni pro nadie ni nada. Ningún tipo de guerra está bien, ningún tipo de guerra debería de darse. Correcto, de acuerdo. Pero este deporte, la petanca rusa es de Rusia. No, qué Nació allí, bueno. así que bueno. No, qué Pero bueno, bueno. qué bueno. No, ojalá tenga la oportunidad, o sea, porque mi vida es bien caótica, así que ojalá tenga la oportunidad de ir, porque yo tengo vacaciones en abril, el próximo año. Así que vamos a ver cómo se da todo, a ver si en junio puedo participar. No te Yo sí preocupes, voy a, yo voy desviamos el avión, desviamos el avión. a. Así que vamos a con miras a eso. Yo te iba a decir, ¿sabes qué? Curiosamente, ahora que dijiste, tocaste un tema que yo hablaba con un amigo. Totalmente, esto está completamente no relacionado con Jolie ni ejercicio. Pero es que dijiste Norte y Suramérica. Yo tuve un amigo que vivió en Europa por 6 años. Y él me dijo, dije, uno de los temas de discusión que yo tenía todo el tiempo con cualquier europeo es que ellos aprenden que nosotros somos suramericanos. Entonces, eso me pasó con Svetlana, rusa, ella decía, Suramérica, Suramérica. Y yo dije, no. O sea, si políticamente hablando, Panamá está en Centroamérica. Geológicamente hablando, nosotros somos parte de Norteamérica. Colombia para abajo es Suramérica. Pero eso es una cosa que es todo el tiempo. Y mi amigo, se llama Andy Walachowski. Él dije, viejo, yo tenía ganas de agarrarme a puños con todo el mundo, porque todo el mundo me decía de que no, Suramérica. ¿Y cómo está Suramérica? Yo no sé, pregúntale a los colombianos para allá abajo. Pero eso me dio risa porque yo dije, siempre, eso es siempre. Yo dije, formalmente seríamos norteamericanos en ese sentido, porque de ahí geológicamente se Claro, divide la claro, claro. Por eso dice, ¿no? placa. Los norte geológicamente dividido por la mitad está en el norte, ¿no? Sí, no, pero. Al final yo digo América, pero bueno, yo desde todo momento en esta conversación me he referido a todo No, no, América, no, o sea, no, tranquilo, no tranquilo, tranquilo. Yo estoy calito con eso. toda América, no Calito. Alaska y eso no. Calito, te quiero dar las gracias por tu tiempo, porque sé que allá, ¿qué horas tú tienes allá? Son las 12 y 12 y 10, ¿verdad? Las sí, por ahí Do, tienen que andar, 12, ¿verdad? 12 y 10 de la noche, así que te Eso. agradezco por tu tiempo, enormemente por tus conocimientos. Y espero que no sea la única vez por ahí. Entonces, espero tener a Tania en el podcast. Eso sí, vamos a tener que cuadrar eso mejor, porque Tania habla, creo que poco español, habla inglés y asumo que habla alemán o francés. Una de las dos cosas tiene que hablar, o las dos. Sí, por ahí anda, anda unos pocos. Yo hablaba con ella siempre en inglés, pero algo de español pilota, porque me dice manito. Manito. Manito, ¿qué pasa, manito? Todo el día con al acento mexicano, tío. Ajá, exacto. Así que te agradezco por tu tiempo un montón, por tu conocimiento también un montón. Y nuevamente dije, Igualmente, felicidades no, por gracias a ti, el gracias a ti. subcampeón, aquí así ve. Esto sé que es una versión larga porque creo que rayamos las 2 horas y sencillo, pero espero que sea también, vea cuando esté mucho más desarrollado todo el asunto que está planificando allá. Y para la gente que le interesa y que tener mucho más información y que tener un norte de cómo se estructura el asunto. Así que, y obviamente, no esto es por default. Si te interesó, te gustó o no te gustó, igual compártelo con cualquier persona, con amigo, compañero, Siempre, siempre. ex esposa, ex marido, lo que sea, compañero de trabajo del podcast. Nuevamente, gracias, Calito. Y nos vemos entonces Gracias a en el ti, gracias a próximo ti y el episodio. podcast. Y espero que, bueno, puedas comer algo antes de irte a dormir. Sí, algo hay que comer. No, yo quería aprovechar, os voy a saludar un poco a todos, Claro. saludar a toda la gente esta que he conocido.
que no lo expliqué nunca, pero al final yo me hice un Instagram hace, no sé, 8, 9, 10 meses y a raíz de ahí, pues mira, no, las redes sociales no todo es malo, Ajá, sobre todo para exactamente. conocer a gente de este tipo, como tú, Beto, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este podcast, a Agustín, que no, y todas las personas que hemos nombrado aquí antes hoy, a todo el equipo español de Jacqueline, que fuimos a Varsovia, que Sí. también, a toda la gente que nos quiere y nos escucha. Y bueno, mucha suerte con esto. Si alguien queréis saber algo más del Kettlebell Juggling, bueno, yo soy Kettlebell Malabar en Instagram y, o Spanish Juggler, y la Asociación Española de Kai, de Kettlebell Juggling también, la Asociación Española de Kettlebell Juggling. Vamos a empezar a poner cositas, de temas de información y eso, y tendremos a todo el mundo informado por lo que es el nuevo campeonato. Y la liga online, que también estamos pensando en hacer algo. Así que esa Belleza. será Worldwide. Ya saben, entonces dónde contactar, preguntas. Igualmente eso va a ir poco a poco evolucionando con todo. Así que la mejor de suerte es con todo eso, Carlito. Y nuevamente mi gracias. Ya saben, entonces preguntas a mí a Instagram, preguntas específicas de todo ese tipo de cosas que ya Carlos es el pro en ese asunto. Ya saben dónde elegirla, que es del Malabar, Spanish Juggler. Así que Carlito, nuevamente mil gracias. Y gracias a ustedes por escuchar estos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas Chao. gracias.